Y buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean, ya estamos en vivo, en directo, ya llegamos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. El primero en llegar es el buen Luis Charra. ¿Cómo estás, mi buen Luis? Bienvenido, gracias, Eric, también por tu like, gracias de guiño. Y Santiago y Alberto, gracias por sus me encanta, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al Himalaya, helado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean, buenas noches. Ya estamos por acá, ya llegamos, ya estamos en directito, gente. Ya estamos en vivo, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa, chicos? A ver, los voy leyendo. Bienvenidos, ¿cómo dice Caro? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Himalaya, mi gente. Hace frío, pero pues estamos abrigadillos. Muchas gracias al buen Carlos Chirinos por acompañarnos también. ¿Cómo estás, papu? Bienvenido. Gracias a Pablo Morales por ese like y a Alberto Hermosillo por esas compartidillas. Gracias, claro que sí, gracias, chicos. Señora Adriana Castillo, a ver si me notificó. Eso es todo, ahora sí les avisó. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias María también y Caro por acompañarme. Gracias por sus reaccionzotas. Nos apoyan un montón para arrancar con todo el flow, con todo el power, con toda la energía, como se debe. Y bueno, vamos a poner aquí mientras un poquito de musiquita para ir empezando. Y ya estoy dentro del juego, ya estoy preparado. Entonces déjenme, me voy a sala rápidamente. Pasamos acá. Y a ver de qué se trata, pa. A ver de qué se trata. Mira, que me cerró la cuenta, me cerró la sesión. No pasa nada, mi buen Eric. ¿Cómo estamos? Gracias al buen Cristian también. Abrazote grande, grande, grande. Hasta Veracruz, papi. ¿Cómo andamos? Buenas noches, chicos. Ayer traía un poco sucia mi cámara, mi lente, pero ya me di cuenta al final y ya la limpiamos, ¿ok? No pasa nada. ¿Cómo está el buen Kirk Capri? Papu, ¿cómo estamos? Hola, María. Ese saco, Adam. ¿Cuál saco? ¿Cuál saco? Me están albureando. ¿O de qué hablan? Señor Adam, ¿por qué le dicen señor si no está casado? No, no estoy casado, no tengo hijos, nada de eso, no hay bendiciones aún, nada de eso. Última noticia. Así es, qué bueno que les avisó. Bien, aún tristongo con unas partidas, me alegro. Mi hermano, pues pásale a jugar con nosotros, agrégame en este momento. Déjenme agarro mi agüita y preparo todo. Está, ahora sí, chats, ahora sí. Vamos a prepararnos. Gracias, María, también por compartir el directo. Saludos para todos los que vienen llegando. ¿Cómo busco tu nick? Si pones el comando ID, te aparecerá en el chat para que me puedas agregar, papu. Con eso estaremos listos. Déjame ver si tengo nuevas solicitudes. No, no tengo nuevas solicitudes. Bueno, no pasa nada. Saco en Colombia es igual a chamarra. Ok. Pues, ¿qué te digo? Mira, está cool. Está cool. Es para el frío. Para el frío, pa. Y pues nos quita el frío. Se ve fachero, ¿no? Un poquito fresco, no, no es tan caliente, pero te mantiene bien y combina con hasta con los audífonos, apa, mira. ¿Qué les digo, chat? ¿Qué les digo? Vamos a ponernos los lentecitos, pero primero los limpiamos, güey. No sé cómo acaban siempre tan sucios. Si de verdad solo los traigo puestos, ¿qué les pasa a los lentes, güey? Se ensucian solos para que uno los limpie. Les gusta que los acaricies y los limpies. Ahí está. Ahí está, ahora sí vamos a entrar a la sala, pero bueno, a ver, agréganos, mi hermano, por favor, agréganos. Déjenme activo el botcito para que también pase a saludar. Y ahora sí, tus mods completos, casi completos, falta Jan, pero sí, falta Jan y creo que Ina tampoco anda por acá. Pero no pasa nada, no pasa nada. Estoy feliz de que tú estés aquí, mi querida María. Ya llegó tu mod favorito. Ah, mira, mira, claro que sí, ¿cómo se escribe ese comando? A ver, ¿alguien lo puso? Ahí está. Ya lo fijé en los comentarios. Ya lo fijé en los comentarios. Muchas gracias al buen José Games por poner el comando. Y venga, mi gente, estamos en Platino 2. Vámonos a Platino 1 hoy, aunque sea, ¿no? ¿Cómo ven? Hoy terminamos Platino 1. Y pues ya mañanita no va a haber stream. Pero el viernes le damos un buen rato, unas 3 horitas. Para subir bien, ¿no? Para subir como se debe. A ver, el buen Edgar me está invitando. A ver, mi hermano, yo te invito a ti mejor. Listo. Y a ver, Nick. Ahí está. No, ahí está ya. Ya está el comando. Ahora en Arely y Adam. ¿Para cuándo el Fortnite? Cuando quieras, mi hermano. Cuando quieras. Tú dirás cuándo y se arma. Tú dirás cuándo y lo armamos. Pero bueno, a ver, vamos a ver, chicos, quién va entrando por acá. Tenemos ya a un support. El Ocupo Gank. El Usuga también ya anda por acá. Vamos a echarnos una de tríos, ¿no? Una de tríos y vamos viendo. Pero a ver, espérate. ¿Este compito va a ir a DC? Ok, entonces sí, me voy a ir top. El buen Jimmy Riveros, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, papu. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mi hermano? Claro que sí, bien macizos, ¿verdad? Bien macizos. ¿Me esperas? A ver, Carlos, te espero. ¿Ya me agregaste? ¿Ya me mandaste solicitud o qué rollo?
¿Cómo vamos? Todo en orden, papu, todo bien. Aquí contento de estar en directo, contento de estar esta noche jugando un ratito con ustedes, empezando la noche con todo el flow, abrigaditos, pero frescos a la vez. Y bien, bien, bastante bien. Andamos en Platino 2, vámonos a Platino 1 hoy, papu, ¿qué rollo? ¿Cómo ves, Jimmy? Yo ya estoy ansioso por llegar a maestro, mi hermano. Seguramente tú ya llegaste, pero pues yo aquí ando haciendo lo que se puede, hermano, echando patadas de ahogado, tratando de hacer lo que se puede, reportando al jungla, ya sabes. Todas esas cosas que me piden, güey. Me dicen, no, que tú reporta este. Y yo, pero güey, me ganqueo, me ayudó. Repórtalo. Está bien, lo haré. Está bien, no se diga más. Buenas, Diego, ¿cómo estamos? ¿Entro para la siguiente partida, men? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, sabes que aquí te espero, mi hermano. Siempre eres bienvenido en nuestras partidas. Eres todo un crack, papu. Te la sabes y lo sabes que te la sabes. Entonces, pues ahí te espero en la que viene. Vamos a ver, ya me llegó la solicitud del buen Manuel. Ahí está, Manuel. Venga, chapacá, mi buen Manuel, vente, mi hermano, unirse. Ahí estás. Ahí estás. Tenemos jungla, tenemos top, tenemos mid, tenemos soporte. No tenemos soporte. Bueno, vamos viendo. Edgar, ¿cómo estás, hermano? Te mandé solicitud, pero no te uniste mi partida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? Éntrale, por favor. Ahorita te invitamos nuevamente, ¿eh? Y, Carlos, ya me agregaste. ¿Eres Manuel 2? ¿Eres Manuel 2, acaso? Porque si eres Manuel 2, ya te metí. Dime que sí eres Manuel 2, por favor. Viejo Brócoli, seré tu soporte, confianza. Lo sé, mi buen Brócoli. Nunca he dudado de ti, nunca lo haría, mi hermano. Sé que eres mi soporte de confianza y que nunca me fallarías. Dejas jungla, dice el compa. A ver, vamos a preguntarle. ¿Eres Carlos? ¿Qué tal que no es Carlos, güey? Y yo aquí. Dios Cronos. Ah, Carlos, entonces no eres tú. Güey, ¿no me llegó tu solicitud? ¿No me llegó tu solicitud, entonces? Porque yo metí a alguien que se llama... Güey, yo no te metí a ti entonces. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, déjame elimino a alguien que esté inactivo y te agrego porque, bro, no me llegó tu solicitud en ningún momento, Carlos. Metí a alguien que se llama Manuel. Pero bueno, a ver, OL1 Tatán. Lo siento, Tatán, te tendremos que eliminar porque tenemos que meter al buen Carlos. ¿A poco no, chat? Y Dieguiño quiere unirse. A ver, espérame, Dieguiño. Espérame, tampoco sé quién es el Joker. Pero adiós, Joker. Y a ver, no me llegó de la solicitud. Al parecer, Dios Cronos. Dios Cronos, ¿seguro que eres Dios Cronos? No, güey. No me llegó la solicitud. Dios Cronos LAN. A ver, yo te agrego. Dame un segundito, te mando solicitud, papu. Y le entras. Mi buen Manuel, ¿cómo estás, hermano? Claro que sí, te meto en la que viene, papi. Muchas gracias a Edna también. ¿Cómo estás, linda? Bienvenida. Abrazo grande hasta Colombia. El buen JD ya está por acá. Edgar también viene derramando flow, derramando estilo. No hay prisa, dice Manuel. Claro que no, mi hermano, porque vamos empezando la noche. Entonces, bueno, vamos a aceptar, a agregar aquí al buen Dios Cronos, güey. Ojalá que sí sea todo un dios del olcito, güey. Confiamos en él. Confiamos en él. Listo, ya te mandé la solicitud de amistad, papi, chécala, checa tu buzón de entrada, checa tus solicitudes de amistad o como se diga, porque ahí está. Muchas gracias, el buen Ronaldo también ya anda por acá. Eso, papi, sí. Y venga, Luis Villarreal también viene por acá derramando estilo, viene con todo el estilo llegando. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. Edna, gracias por compartir el directo, te agradezco muchísimo. Hoy revolcón amoroso, ah, caray, ¿en serio? ¿Hoy va a estar Ernest o qué pasa? ¿O dices de que me van a matar muy feo? ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Cómo va a estar la cosa? Porque si es la segunda opción, no me agrada. Invito al buen Dios Cronos, éntrale para acá. Ina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida también. Listo, dice buen Dios Cronos. Papi, ya estás peinado para atrás. Ya te aceptamos, ya te invitamos, ya estás en el grupo. Entonces, pues bueno, chicos, yo vengo muy emocionado, vengo muy contento. Ya me siento bien porque no comandé esos taquitos de 3 por 10 pesos. Sería como de 3 por 50 centavos de dólar, prácticamente, para hacer la conversión para la gente que no es de México. Porque si comes esos taquitos, créeme que no pasan cosas buenas. Aunque tú creas que la salsa va a matar el bicho, no lo hace. Créeme que no lo hace. Un consejo te doy porque tu amigo Adam soy. Y bueno, ahora sí, vamos a buscar partida. Dice que alguien no está conectado, güey. ¿Seré yo? A ver, voy a intentar hasta que se pueda. Ahí está, ya se pudo. Bien, un saludo para tu moda, eso es todo. Claro que sí, un saludote para ella, como siempre. Le mandamos un besito, un abrazo. Y le mandamos también un gran abrazo sososo a la bendición. Claro que sí, espero que ya la bendición esté bien, que ya se haya curado, que ya se sienta perfecta. Que esté al 100. Que ya le hayas instalado en Minecraft también, porque oye, yo oí cuando te lo pidió.
Oye, soy el bot. Cuando quisiera, Dan, pero está lejos. ¿Será uno virtual? Rayos, rayos. Entonces esos no cuentan, esos no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, de eso a nada está bastante bien. Está bastante bien. Y Destripador, ¿cómo estás, papi? Muchas gracias por ese like. ¿Cómo estás, hermanito? Cuéntamelo todo. Ojito, Adam, cada vez más cerca de Master. Claro que sí, ya estamos a una partida. Estamos a una partida de Master. Es la promo. La promo, claro que sí. Se la saben. Saben que sí, estamos cerca. ¿Dónde estás que no te veo, princesa hermosa? Ah, caray, me hablan a mí porque aquí estoy, príncipes y princesas. ¿Me invitas en la que siga, Adam? Claro que sí, Mario. ¿Ya te quitaste la penalización de 10 días que tenías o qué rollo? Y aquí, mi amor, eso, eso. Yo comí tacos de 3 por 10 pesos, me tocó pagar. A mí también, mi hermano, a mí también. Y no se los recomiendo, chat. Mínimo compren de esos de 3 por 20 pesos. Tal vez con esos te enfermes un poco menos. Pero no pasa nada, porque bueno, el buen Adam aguanta más que eso. Si no se flamea, mucho menos va a desistir de hacer un directo por sentirse malillo. Entonces, bueno, chat, vamos a darle. Y ojalá que, si ya te quitaste la penalización, ya no tengo penalización. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, me da mucho gusto, mi buen Mario. Qué bueno que ya no tengas penalizaciones, mi hermano, no lo merecías. No lo merecías, eres demasiado bueno como para ser penalizado. Es que le estoy dando de cenar a la bendición. Ok, provechito a la bendición, que cene rico a la bendición, que le vaya muy bien a la bendición en la escuela. Y mucho ánimo a la bendición. Y ojalá juegue Minecraft. Y a ver, dice, como no te veo hablar, no sé nada de ti, princesita hermosa. Ah, caray, yo dije eso. Bueno, solo lo leí, ok. Solo lo leí, sonó raro, pero sí, como no te veo por acá, pues no sabemos de ti, princesita hermosa. Evidentemente, efectivamente, claro que sí. Y güey, ¿qué onda? Seguramente vamos a estar otra vez en la cola de espera de que de 10 minutos, ¿verdad? Miren, vamos a hacer algo. Vamos a llegar a los 5 minutos. Si a los 5 minutos de plano vemos que no he encontrado nada, vemos que no hay nada por acá, que de verdad todo es campo, pues nos vamos a tríos. Y si en tríos de plano tampoco, pues ya nos vamos a dúos. Y si en dúos, pues igual ya solos, ¿no? Vamos viendo. Muchas gracias, Areli. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y hoy, Areli, por cierto, fui a comer de esos tacos de 3 por 10 pesos. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. No lo hagas. ¿No crees que yo debería jugar la primera partida del stream porque me lo debes de 2 streams? Mi hermano, pues en realidad no te lo debo porque tú estabas penalizado. Ya te habíamos invitado y estabas en el grupo. Pero estabas penalizado. Ahorita te meto, no te preocupes. Anda, mi novia y yo le vamos a vivir a Chile y luego vamos a hacer una parada en Argentina y la última en México, a donde le vamos a quedar por toda la vida en México. Ok, ok, se van a quedar por acá toda la vida. Muy bien, me parece bien, mi hermano. Pues nada más, un consejo que te puedo dar es que vayas acostumbrándote al picante, porque la salsa acá está que pica. Y a ver, aquí dice, ¿cómo estás? Ahora sí, chat, tomen agüita porque hay que hidratarse. Hay que hidratarse para jugar mejor, ¿ok? Esa es la clave, es el secreto. Y dicen que ¿para cuándo el Fortnite del buen José? Mi hermano, pues es que tú juegas tantos juegos que ya no sabemos ni para cuándo. Y, ok, me tocó top. ¿Qué nos vamos? ¿Nos vamos con un tanque o nos vamos con un...? A ver, Christian se va a ir con jungla, ok. Vamos a irnos con Garencito, Garencito de confianza, ¿no? Ah, a ver qué tal, chat. Adam, yo sé comer el chile picante. Disculpa si no vengo seguido. Adam, no pasa nada, María. No pasa nada. Yo entiendo, linda. Yo entiendo que luego andas ocupada y está bien, ¿ok? Dice, ayúdame a bloquear a Garen. No, jamás. Y bueno, denme un segundito, chat. Espérenme tantito, ¿ok? Déjenme ajusto esto. Listo, amigos. Ahora sí. Oh, ¿qué bolas? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? A ver. Ok, sí será Garen, sí será Garen. Vamos a usar Garen y nos vamos con Garencito top. Ya saben, la vieja confiable, hay que tratar de subir de elo. Garen está fuerte. En ADC estoy jugando con Kai'Sa porque me dijeron que también valía mucho la pena y no me ha defraudado hasta ahora, pero hay campeones con los que le va bien, hay soportes con los que le va bien y hay soportes con los que no tanto. Eso déjame decirte que es complicado.
Porque, por ejemplo, si voy contra una leona, que es, yo creo que la que más concentras es en todo el juego, de verdad es una locura. Brother, tiene demasiados CC y me parten, me va muy mal. Me va demasiado mal, apa. Me parten. Y bueno, hola Silla Gamer, ¿cómo estás? Aquí anda la buena Silla Gamer, saludando, visitando, llegando a la audiencia, claro que sí. Siempre expresándose. Disculpa, si no vengo seguido, no pasa nada, no pasa nada. Ya estoy leyendo nuevamente los comentarios para que no se me vaya ninguno. Adam, ¿qué fue con esa polera? ¿Qué es esa polera? ¿Qué es esa polera? El botcito me responde, el botcito sabe. Pues mi hermano, andamos abrigados, abrigados un poco, mira, abrigados. Porque está haciendo un poquito de frío y pues me tapé un poquito. Pero, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Traemos flow, traemos estilo, mi hermano. Eso no hay duda, no hay duda. ¿Tú cómo estás? Bienvenido, por cierto, mi querido destripador. Qué gusto, ¿eh? Y el botcito te responde. Yo también, ¿eh? Yo también siempre estoy al pendiente de lo que me digas. ¿Qué vas a hacer? Buenas partidas. Ganamos una a la Ari. Anda rota. Sí, güey. ¿Qué onda con la Ari, eh? Bastante buena. Bastante buena. ¿Era tu carnal o eras tú? Pero sí, bastante buena la Ari. Están haciendo muy buen equipo ustedes. Volví y dice Ina. Eso es todo. ¿Ya acabo de cenar la bendición o qué? ¿Qué cenaron, eh? Cuéntame. Tendrás frío, pero yo con calor fuerte. ¿En serio? No, yo la verdad aquí... Un poquito de frío a la noche, digo, no así que digas, híjole, me estoy congelando. Estamos en realidad a 17 grados, pero se siente menos, te lo juro. Últimas noticias, capaz voy a participar en el torneo de tú este 14 por problemas. No vas a participar, en serio. Pero Ana Luya estaba lista, me dijo que ya estaba preparada, oye, que ya estaba motivada. Adam, no tengo dúo, ¿quieres hacer mi dúo? Pues es que yo no puedo hacer tu dúo, apa. Yo no puedo hacer tu dúo porque yo soy el organizador, güey, yo no puedo participar. Es como si el organizador de la FIFA se echa una cascarita contra Messi, güey, en la final. Digo, estaría épico, pero... Galletas con leche, no sé por qué el bot censuró eso, pero ya lo puse. Ok, galletitas con leche, muy bien. Digo, hay una gran variedad de galletas. ¿Cuáles son sus galletas favoritas, chat? Hay unas galletas que son esas de limón. ¿Han visto unas galletas que son como tipo Oreo, pero en medio tienen crema de limón? Vaya, siempre las odié y una vez hace poco las probé y no están tan mal, la verdad. Creo que como adulto me gustaron. Picante de Cow Cow. Yo era la Terror Lost junto con Amumu Top. Adam, no tengo dúo. No puedo ser tu dúo, lo siento. Mi hermano, te he fallado. Adam, que sí, esté jugando en el torneo tuyo a ella. Ok, ¿le digo que sí entonces o que no? ¿Le digo que sí o que no? Las ricas Oreos. Sí, las Oreos son las mejores. Pero las Oreo con un vasito así con lechita y sopearlas y comértelas así como de uff, eso sí está rico. Ok, vamos aquí a desgastar al compa, desgastamos al pana, le vamos a dar unos buenos trancazos. Y obviamente vamos a sacar el oro, mi gente. Vamos a recuperar el oro robado, vamos con todo. Venga, que sí, ok, sí le digo que sí, le digo que sí. Las cremas de limón son mis favoritas, las galletas también ahora de todo de limón me encanta. Sí, a mí antes no me gustaba, pero ahora me fascina, ahora se me hace lo mejor. Antes como que decía, no, ¿sabes qué? Mejor unas Oreo, unas, no sé, unas Chokis. Hay varios tipos de galletas, ¿no? Las que son así como Chips Ahoy, no sé cómo se llaman en los otros lugares, pero pues bueno, esas son marcas internacionales, ¿no? Pero ahora las de limón, las cremas de limón son una joya, las amo, las aprecio bastante. ¿Y sabes qué? Voy a armarme distinto ahora porque necesito aguantarle el daño mágico al Kennen. Entonces de primer ítem nos vamos a armar la apariencia espiritual, ¿qué les parece? ¿Ok? Mezcladitas con leche, uy, qué rico, ¿eh? Hola, hola Jennifer, ¿cómo estás? Saludotes y bienvenida, abrazo grande hasta Colombia. Las Chokis rojas son mis galletas favoritas. Sí, oye, pero ahorita probé unas apenas que son... ¿Cómo se llaman las competencias de las Chokis? Bueno, hay unas que son así igual, como tipo Chokis. No sé si son Chokis, pero traen relleno de chocolate así líquido. Y dices, wow, qué rico está eso. Lázaro Iván, mi hermano, ¿cómo estás? Gracias por eso, me encanta. Te agradezco mucho por acompañarme. Josué también está por acá. Y Jennifer, gracias, chicos. Gracias, gracias por estar por acá y gracias por dejar sus likes. Nos apoyan mucho, nos ayudan mucho y nos motivan aún más. Vamos a darle. Vamos a darle. Aquí a farmear.
Venga, papi. No, voy a morir, güey, por atascado. Por atascado, brother. ¿Dónde te quedaste? Sí, güey, por atascado, lo sé. Lo sé. Albert, ¿cómo estás, hermano? Igualmente, abrazo grande hasta Colombia. Y el buen Aarón ya nos acompaña también. Papu, ¿qué dices, Aarón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el miércoles? ¿Qué tal el ombliguito de semana? Ya mediados de semana, papá, ya estamos casi a fin de semana. Ya se respira el viernes y estamos listos para el directo largo del viernes. Claro que sí. Hazle bailar al león, por favor. Ahorita sí vamos a hacer que baile. Vas a ver, mi hermano. ¿Qué, mi gente? ¿Qué tal tu día, bro? ¿Y las partidas? ¿Cómo vas? El día, excelente, mi hermano. El día, muy, muy bien. Las partidas vamos empezando, entonces esperemos que igual se pongan buenas, que se ganen, que logremos una buena racha. Y pues te deseo lo mismo a ti, mi hermano. Espero que hayas tenido un gran día y que todo vaya en orden. A ver, papus. A ver. Farmeando ando, digo. Ahí está. Farmeando. Ok, vamos a ver cómo vamos. Nos faltan 1800 todavía, papi. Adam, qué pafa, Ramsés. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo andamos? Bueno, mi querido Adam, iré a descansar y te fijas en contar en el chat grupal. Muchas gracias, claro que sí, lo checo, María. Muchísimas gracias por pasarte. Oye, yo sé que andas muy ocupada luego, pero pues significa mucho para mí. Y que tengas muy bonita noche y un gran jueves mañana. Te quiero mucho. A ver. Y a girarle, papá, a girarle. No hay más. Girar o morir. Ahí está. Vamos a vaquearle. Sí, les recuerdo una versión Supreme de Oreo. Andan como en 15 mil pesos. Sí las he visto. La Supreme de Oreo. Unas rojas, ¿no? Pero no, bro. ¿Para qué? ¿Para qué tiras el dinero en eso? Mejor, cómprate skins. Haz otra cosa. Vete de vacaciones. Vive la vida. Saben igual. Dulces sueños, Chris. ¿Me cuidas? Eso es todo, ¿eh? La dupla perfecta. Adam, el mejor bro. Adam the Gods. Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo estamos, Ramsés? Muchas gracias y bienvenido. Oye, Adam, ¿qué opinas de Graves? Fíjate que de las skins que salieron ahorita, la de Graves es la que menos me gustó. Yo creo que la de Jin es mi favorita hasta ahora. Muchas gracias, Juan Morales, Ramsés también, Analu y Jan por sus me encanta. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al stream. Me da mucho gusto saludarlos. Y un abracito especial para Analu también, la cumpleañera del mes. Y a Jeremy, güey. También Jeremy es cumpleañero del mes. El buen Jan compartiendo, ¿eh? Muchas gracias, papu. Uy, que me fui. No me muero. Soy chido. Eso, padrino. Ah, bueno, ahora sí vamos a comprarnos el escudo para daño de magia. Este compa ya se hizo dragón. Vamos a decirle que qué cool, que qué gusto. Y vámonos contra el Kennen. Oye, ¿qué opinas de Graves? Sí, la verdad, Graves es el que menos me gustó, pero pues igual hay que aprovecharlo. Está bonito el skin y son de esos skins de pase de batalla, entonces no siempre los puedes conseguir. ¿Qué tal, mi Adam? ¿A poco no dije que iba a venir a saludar? Sí, mi hermano, muchas gracias, ¿eh? Qué gusto, Jan. Qué gusto, mi hermano. Sé que has andado ocupado, pero pues vaya, siempre es un gusto saludarte, papu. Ya sabes que tú eres de mis primeros seguidores y te tengo un cariño especial. A ver, los leo. ¡Hola, llegué, nene! Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, eh? Sigues en Puebla, ¿verdad? ¿Hasta cuándo regresas a Cuerna? ¡Órale! Gracias a Ramsés por compartir el directo también, papu. Venga, oro. No, güey. Espérate. Ahí está. Está pesada, güey. Está pesada, pero no pasa nada. Y mi regalo, Doncito. Hasta te mandé un video con dedicatoria especial. Oye, ¿cómo no te voy a dar regalos? ¿Cómo no te voy a tener presente? Uy, este brother está fuerte. Está fuerte, ¿eh?
No, papi. Ah, te cae. Oh, se le cargó muy rápido la ulti, amigos. El bot Ina. Primero que te veo también, creo. Sí, mi hermano, ya ni me digas. Ya ni me digas. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Jan? ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi hermano? Y yo igual de manco. Yo que no salgo de platino, ¿para qué me está pasando? Por favor, reporten al Garen en este momento, si pueden. A ver. Sí, dedicatoria estuvo genial y hermosísimo. Pues ya sabes, con mucho cariño, oye. Con mucho, mucho cariño, Analu. Y disculpen si de fondo se oye el de los tamales, güey. Te juro que no soy yo, güey. No me quiero hacer el chistosito. Simplemente, últimamente en la noche, como que los de los tamales cambiaron de ruta. Y te juro, todas las noches, como a esta hora, pasan entre 6 y 8 vendedores de tamales. Entonces, es complicado, es complicado. Órale. Ahí no puedo hacerle nada a nadie, soy de papel. Sí, ¿te acuerdas cuando nos quedamos hasta las 3 de la mañana? Sí me acuerdo de eso. Garen, ve Mir, está bien. Está bien, si ustedes lo dicen, me voy Mir. Yo voy top. Ok. Ok, está bien. Hablado. Ya dijeron, chat. Y bienvenidos todos los que vienen llegando, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buen miércoles. Estamos en clasificatorias jugando con amigos, seguidores y compadres. Quien quiera entrarle, agrégueme porque todos juegan, ¿ok? Y que también rotaron campeones, apa. Que también rotaron campeones. Pero bueno, yo estoy avanzando ahí lo más que puedo. Ya me compré defensa contra daño mágico. Como tal, no veo que traigan. Voy a comprarme cortacuras, pero no veo que traigan tanto más que la Kai'Sa. Entonces, vamos a ver, ¿eh? Y Garen Top 1 LAN. ¿En serio? ¿Cómo sabes? ¿Cómo me has exhibido? Sí, mi hermano, ese es el Top 1. El Garen Top 1 LAN. Efectivamente. Steffi, ¿cómo estás? Abrazo grande hasta Argentina. Bienvenida, oye. Un gusto verte por acá. Y gracias por esos tamales. El buen. Qué elegante el skin. Pues qué te digo, fue un regalo especial aquí de la comunidad de este skin y me gusta bastante. Pero sí, está bonita, ¿no? ¡Ay, oh, papá! ¡No, güey! No, Galio, salte de ahí, güey. Esa no es tu familia. Ahí está. ¡Órale! ¡Órale, perros! Eso, güey. ¡Qué buena entrada! ¡Qué buena entrada, eh! Muy buena. Muy buena doble. Para toda la gente que nos acompaña. Claro que sí, mi gente. Buenas noches. Franco Ábalos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por dejar tu like. Y. Tamales, compra tus tamales. Sí, lleven sus tamales, gente. Siguen calientitos. Hay de mole, de chile, de dulce, de lo que quieran. Y qué buena estuvo esa team fight, bro. Los borramos. Entre la ulti y la primera habilidad, el Garen se puso bastante bien. A mí me encantan los tamales de rajas con mucho queso. Sí, esos son los mejores. Esos son los mejores. Los tamalitos de rajas, híjole. La verdad, sí te acepto uno. Sí voy por uno. Pero no voy a bajar ahorita por tamales, chat. Lo siento, hoy no. Hoy no, eso era los martes. Hoy no es martes de tamales. Hoy es jueves de dar clases en Loncito. Ah, no es cierto. Bueno fuera, pero no. A ver, vámonos acá, güey. Mataron a un enemigo. Se armó la teamfight. Se armó la teamfight. Órale. Ahí está, padrino. Racha de asesinatos. ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? Vamos por la callecita, güey. La callecita, güey. Órale. Ahí está, padrino. Venga, ¿eh? Muy buenas. Muy buenas. Jueves. Yo creí que era miércoles. Digo, miércoles, perdón. No, estaba pensando en el jueves porque mañana voy a ir al cine, amigos. Pero no, miércoles, discúlpenme. Ya ando aquí. El viernes de tamales. El viernes es de terror con tamalitos. No, el viernes sí tráiganse su pancito para el susto, gente. Porque vamos a estar jugando un jueguito de terror para que nos acompañen. Ahora sí, sin falta. El Garen se puso, ¿vale? Es jueves en el mundo de Ada. Discúlpenme, amigos, discúlpenme. No, ya no sé ni en qué mundo vivo, perdónenme.
Demasiado, demasiado Pepto-Bismol. No, yo creo que los jueves van a ser días sin directo. Los jueves no voy a hacer directo, pero todos los demás días vamos a estar por acá. Y gracias a Panquecito. ¿Cómo estás, Panquecito? Bienvenida y un abrazo a Monterrey. ¿Cómo no? A ver, ojo, ojo, ojo. Oye, soy su tanque y el Galio también. Ayúdenos, ayúdenos. Gracias, Panquecito, por compartir el directo. Bienvenida, buenas noches. Me da mucho gusto verte por acá, oye. Te extrañábamos, ya te estaba preguntando por ti. Aquí toda la comunidad de Buen José Games estaba ya preocupado. ¡Órale, perro! Ah, borré a tu compa, aunque me mates, borré a tu compa. Borré a tu compa, y lo sabes. Borré a tu compa. Bueno, ni modo. De todos modos, güey, de verdad que, mira, ahorita el Kenyon ya se murió 4 veces. Ha sido cliente. Y prácticamente esas 4 veces que se ha muerto, lo hemos matado nosotros. Casualmente siempre llego y el vato ya está acá de que en las últimas arrastrándose y nada más lo ulteamos y se muere. Déjenme conecto el cargador, por cierto, para que no vaya a ver acá de que, ¿y qué pasó? ¿Cómo queda FK? Pues no, ahí está. Ana Pau, pasa tu ID en privado. ¿Cómo van las partidas? Bastante bien, Panquecito, empezando. Empezando, es la primerita de la noche, primera clasificatoria, 5 Qs, andamos jugando todos juntos y ahí va. Es que luego Facebook no me notifica. Sí, ya sé, he estado teniendo ese problema toda esta semana de que Facebook no les avisa, chicos. Y lo siento mucho, yo por mí, no hombre, yo les llevo una serenata fuera de su casa gritándoles y cantándoles. Ya estamos en directo. Pero una, no sé cantar. Y dos, no voy a llevarles serenata porque pues qué van a decir, ¿no? Pero pues sí, ojalá que los notifique. Ojalá que ya les avise. A ver acá, una visioncita por aquí. Y una visioncita por acá. Ahí está. Y venga, Panquecito está en la casa, chicos. Vamos a ver, vamos bastante bien en esta partida, no hay que arruinarla. No hay que ser así de como de, oh rayos, estoy jugando demasiado bien. Debería de trolear. Pues no. En esta no. Vamos a ganarla, chicos. Vamos a ganarla. Y muchas gracias. ¿Cómo estás, Paula Ávila? Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos jugando un ratito League of Legends Wild Rift. Y te mandamos un saludote desde la Ciudad de México. Tanqueando. Uy, no, olvídalo, me morí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venga, chicos, saludos a todos, a todas y a todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenidos al directo. Ya estamos a miércoles. No es jueves. Miércoles de ombliguito de semana, mediados de semana. Estamos echando las clasificatorias para quien nos quiera acompañar, ¿ok? Y muy bien, avisen el disco, ya estamos en directo. Sí, siempre aviso, todos los días aviso. Todos los días que estamos en directo, aviso. Ya es un hábito. Pero igualmente, pues a veces no está de más. Hay gente que a veces no está en el WhatsApp. Y si les avisa la plataforma, pues qué mejor. Ahí me sale la notificación, hasta en la tele. Eso, como debe de ser, Franco. Como debe de ser, hasta en la bañera. El buen Ramsés con su cocodrilo besuqueado. José Games, gracias por esa reacción sota. Ya vamos por las primeras 40 likes de la noche, chicos. Muchas gracias. El buen Panchito Paz nos acompaña. Una celebridad del directo. También uno de nuestros primeros seguidores. Gracias, Panchito, por acompañarme. Bueno, primero, ¿cómo andamos? Veo que manejas a Garen. Así es, mi hermano. Ando usando Garen porque me regalaron este skin hace no mucho. Y pues trato de mainear a Garen para enorgullecer a esa persona que nos lo regaló. Para que diga, venga, valió la pena. No es tan manco como decían. No es tan manco. Y venga, ataquen al dragón, güey. Güey, yo voy a atacar al dragón, pero seguro me ejecuta. Venga, amigos. Ataquen al dragón, güey. Venga, a ver si atacan al dragón, ¿eh? Muchas gracias, Reinaldo y Panchito, por sus reacciones, chicos. El buen José Games también nos acompaña. Eso es todo. Traemos todo el ki esta noche, todo el flow. Nada nos va a detener. Y vamos a ganar esta partida como Dios manda, como se debe. Entonces, venga. Ya tenemos dragones. Hicimos exterminio. Nos llevan un dragón de lluvia o de agua o de eso. Que vaya, no nos afecta en gran cosa. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a regresar porque no había visto lo pusheada que está la línea de top. Ok, yo me echo la chamba acá. Ustedes limpien ahí arriba y abran, por favor, chicos. Listo.
Güey, lo fácil que es usar a Garen, nada más giras y ya, no haces más. Y muchas gracias, Reinaldo, muchas gracias por esas compartidas, papu. Eso es todo. Raúl Haddad ya está por acá también, nuestro Yasuo de confianza. El muchacho Yasuo de confianza. Y eso, bro, ¿cómo te ha ido? Yo ya dejé el Wild Rift. ¿En serio, Panchito? ¿Desde cuándo? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Ahora qué andas jugando, papi, eh? ¿Andas esperando que ya salga el Warzone Mobile o qué? Porque ya estamos a qué, como a 3 mesecitos, 4 mesecitos, ¿no? ¿Sale en mayo o en marzo, chicos? No me acuerdo. Pero ya puse la predescarga para que el día que salga estemos en directo. Espero que no se caigan los servidores, porque ya ven cómo son luego esos juegos de que se satura tanto, así como pasó ahora con HBO y The Last of Us, que se caen los servidores, ¿no? Entonces, esperemos que no sea así y que podamos jugar desde el día 1 y estar aquí rankeando y divirtiéndonos. Yo aquí ando haciendo torres, pero pues mis compas ya quisieron ganarla, ¿no? Muy bien, GG. GG ahí, ¿eh? A ver, espera. Buenas noches, Aaron. No, me siento muy bien. Que tengas un gran directo. Cuídate. Espero que te mejores muy, muy rápido, muy pronto. Que estés bien como nuevo, mi querido Reinaldo. Por favor, no construyas en casa de tus suegros y cuídate mucho, mi hermano. Te quiero. Un fuerte abracito, papi. Descansa. ¿En qué Discord no estoy activa y WhatsApp me salí? ¿Por qué, panquecito? ¿Por qué hiciste eso? A mí me sale en mi carro. Ah, ya está en directo. Eso es todo. Que le salgan todos lados. Que le salgan el espectacular, en el tráfico, en la casa del vecino, en el poste de luz, donde sea. Pero que les avise, por favor. Por favor. Por favor. Y bueno, vamos a empezar. ¿No pensaste venirte para Argentina? Uy, estaría increíble, estaría épico. Yo creo que más que increíble y épico, legendario, mi hermano. Pero sí me gustaría mucho conocer a Argentina, pero pues ya se podrá más adelante. GG, mi querida Steffi, la ganamos, la ganamos. Les dedico esa partida. Les dedico esa partida a todas las personitas que nos ven. ¿Y qué te pareció, mi Galio? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, creo que hicimos muy buen equipo. Era mi penta, dice ese güey. Ok, está bien, güey. Creo que ocupa un gank, se salió. ¿Eres tú, no, Ronaldo? ¿Quién ocupa un gank? No sé, pero alguien no inicia la partida. Demasiados mensajes en WhatsApp. Lo ideal a veces es silenciarlo. Si te llegan demasiados mensajes, puedes silenciarlo ya sea por 8 horas, un mes o un año. Entonces lo silencias y ya nada más si llegas a ver que hay menciones tuyas o algo, pues ya te vas directo al grano, al meollo del asunto, ¿ya sabes? GG, mi buen José. Ganamos la primera, chicos, vámonos con todo, vamos a subir a Platino 1 esta noche y de ahí nos arrancamos a Esmeralda. Entonces, a ver, déjenme ver cómo andamos en cofres poro. Estaría bastante cool que ya tuviéramos para abrir uno, pero creo que andamos pobres de energía poro. Tenemos casi 2000. Ok, estamos a la mitad casi, casi a la mitad, chicos. Pero llevo un semestre de estar en la Universidad de Medicina y pienso estudiar para ingresar a mi carrera. Ok, entiendo, entiendo. Pero ¿cómo andas ahí en las rankeds y en los streams? Mi hermano, gracias por acompañarme aunque ya no juegues, oye. No puedo jugar, Lord, pero ahora ya se podrá, bro. Esperemos que ya puedas muy pronto, mi querido Franco. Ya sabes que aquí te espero y eres bienvenido cuando se pueda, mi hermano. No sé cómo tuve. Estuve bien, ¿eh? Estuvo muy bien, mi hermano. Jugaste bastante bien, papu. Todo un dios, el buen Cronos. Vamos a ver aquí los marcadores, chicos. A ver qué tal nos fue. Historial de partidas. Y el dios Cronos, 5, 4 y 3 asistencias. Bastante bien, mi hermano. Bastante bien. Yo diría que excelente. Y bueno, se ganó. Se ganó, gente. GG por esa primera partidita. Vamos por otras tres partiditas si nos da tiempo. Y ya saben que de últimas nos echamos una personalizada. Para todos los que quieran entrar a la personalizada, ahí también los espero. Si tienen demasiado rango y no pueden jugar con nosotros, ahí los espero. Y son bienvenidos. Luis Fer Quintero, gracias, hermano, por dejar tu like. Bienvenido al directo. ¿Cómo andamos? Buen miércoles para ti, papu. Y a ver, los leo. Aquí está el motivo por lo que lo dejé. Ya casi no lo voy a soportar mi Xiaomi. Ok, entiendo. Entiendo. Ahora entiendo todo. Pues, mi hermano, ya vendrá un celular más potente donde lo soporte y lo corras 120 FPS. Que creo que eso nunca lo he visto en un celular más que en tablets. Pero seguramente se puede. Y gracias a Agustín Peralta también por acompañarnos. Papu, un viejo lobo de mar saluda a otro. ¿Cómo estás, hermanito? David Rodat también está por acá. Nuestro Master Blaster representante oficial en Mobile Legends. Y espero que no haya jugado mal con Malphite. No, bastante bien, mi hermano. Bastante bien, ¿eh? Muy buena partida.
Vamos, mi hermano, vamos, vamos. ¿Cómo estás, Luisfer? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nosotros dándolo todo aquí en las clasificatorias y ganando, ¿eh? Vamos bien, vamos ganando. Desde que dejé Wild Rift, mi vida se volvió más tranquila para el Yu-Gi-Oh! Duel of Links. Uy, mi hermano, pero pues ese juego también es estresante, me imagino. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en el Yu-Gi-Oh? Se ve que eres gran fan. No sé nada de LOL, pero sé que es de estrategia. Sí, mira, LOL te voy a explicar. Es un género de juego que básicamente se compone de 5 campeones. Tienes 3 líneas. En la primera línea, que es top, que es la línea superior, tienes un campeón solitario, que soy yo en este momento, ¿no? Estoy jugando ahí de solitario. Mira, ese es mi campeón. Tenemos una línea mid, que es la línea media, que es mi compita, el Occupon Gang, que es este compita que va a irse la línea media. Tenemos un jungla, que este compa básicamente está de arriba abajo, güey. Tiene que hacer los objetivos, que los objetivos nos darán ventajas estratégicas, como ventaja, daño, no sé, distintas cosas, que a lo largo de la partida y en lo más tardío de la partida te ayudan y te benefician bastante. Por último, tenemos a estos dos compitas, el que está aquí, Usuga, y el compita que está acá. Ellos dos se encargan de la línea que queda, que es la línea de abajo, la tercera línea. Ellos, básicamente, Usuga, que es el ADC, que significa básicamente que este brother es el que carrea. Pues este compa es el damage carry de la partida, que lo que va a hacer es concentrar el daño, pegar con todo, bajar vida, bajar daño. Y el dios Cronos, que es el soporte, que tiene la corbatita con las alitas, este güey es el que tiene que cuidar. Este compa tiene que cuidar, tiene que estar al tanto de que el ADC, el carry, no se muera, que gane oro, que se pueda fedear, que es fedearse, que gane kills, que gane oro, que pueda comprar ítems y tenga una ventaja evidente en oro. Y básicamente con esto se compone el juego, mi hermano. El punto del juego es avanzar la línea, ya sea cualquiera de las tres que te acabo de explicar, hasta llegar al nexo enemigo y destruirlo. Con esto ganas la partida. Y a lo largo de la partida habrá campeones que se compongan de daño mágico o que se compongan de daño de habilidades, de acuerdo a sus pasivas, o de algún tipo de daño físico, ya sabes. Velocidad de ataque. Tienen varias cuestiones que tú tienes que saber contrarrestar mediante los ítems del juego, que te van a dar igualmente ventajas y van a restarles a ellos habilidades o poderes sobre tu enemigo, digo, sobre tus aliados o sobre ti mismo. Básicamente es eso, mi hermano. ¿Qué tal tu día, Adam? Agustín, mi hermano, todo excelente, todo en orden, hermanito. Bastante bien, bastante contento. Ahorita vengo de pasear a mis perros y pues ya regresamos, ya estamos aquí en directo, abrigaditos, frescos y listos. El buen José Alexander, gracias por eso, me encanta, papu. El gorilón también nos acompaña, gracias por compartir el directo, mi hermano, y gracias por dejar tu reacción. Buenas noches, necesito un consejo tuyo. Claro que sí, David, dímelo, por favor, yo te lo daré con mucho gusto. Ya viene, le estaba dejando un mensaje a Nalu. Ok, pues ya llegué a oro 7. Venga, pues yo ya quiero llegar a papel mojado 5. Pero no lo he logrado, es un camino difícil. Y mi querido JH Cali, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por dejar tu me encanta. Estoy en convulsionado, me tocaron de nuevo 5, que fueron jungla. No digas eso, Manuel, ¿en serio? 5, brother, ¿en serio? No inventes, yo me prendería un incienso o algo para la mala vibra, porque qué mala suerte, hermanito. Eso sí me entristece. Iba a escribirte en privado, pero necesito un consejo. Ok, dímelo y te lo daré, mi hermano. Que se muera, pero de la risa. Me gusta una chava y este viernes voy a su casa a ver Assassin's Clash Rome. Y le voy a decir que me gustó, pero necesito ayuda. Tengo miedo de perder su amistad o que me cachetee. Mira, no tiene por qué cachetearte si se lo dices de una manera respetuosa y se lo dices de una manera clara y honesta. Obviamente, pues yo creo que para decírselo también tienes que buscar el momento y no tienes que hacerlo en un momento inoportuno. Entonces, todo está en la cuestión de cómo te lleves con ella. Si te llevas bien con ella y hay la confianza, pues sí deberías de decirle, ¿sabes qué? La verdad, pues a mí me mantiene un poco intranquilo esta situación porque pues yo siento cosas por ti o comienzo a sentir algo por ti. Y quisiera expresártelo porque a mí no me tiene tranquilo. Me gustaría decírtelo porque no sé tú qué piensas de mí o cómo me veas en tu vida. Y a partir de esto, mi hermano, y de lo que ella te diga, pues ya sigues con lo que venga. Si te rechaza, nada más tienes que decirle, ¿sabes qué? Pues muchas gracias también por serme sincera y por decirme de la manera que tú ves las cosas, porque así yo tengo y puedo pensar con mayor claridad para no confundir las situaciones.
Por la otra parte, si te dice, ¿sabes qué? Pues también me gustas, pues papá, ya estás, ya estás. Ahí no necesitas más. Ahí ya hablado, ya ella prácticamente te extendió la mano para que tú cierres el trato. No hay más. Díganme que no, ¿a poco no? Porque lo más difícil es entablar esa conversación, pero yo creo que lo debes de hacer de una manera en la que haya privacidad, que puedan platicarlo con un tono de voz agradable, viéndola claramente a los ojos, sin verla de una manera incómoda. Y decírselo así, sincero, como va, derecha a la flecha, papá. Derecha a la flecha. Y a ver, sí, es fácil jugar, pero estratégicamente tiene que ver mucho con cómo se armen los enemigos y qué te tengas que armar tú de ítems para poder contrarrestarlos. Y también tienes que ver estratégicamente qué campeones están usando o qué campeones usa tu equipo para poderlos ayudar de la mejor forma. Te doy un ejemplo. Si todo tu equipo son unos monigotes flaquitos, pequeñines, que no tienen nada de defensa, pues evidentemente no te puedes ir con uno igual, porque si no, pues te atropellan y GG, perdimos. Ahí agarras y te vas con uno macizo, con uno fuerte, ¿no? Uno grande. Un tanque, como les dicen. Un dato importante de Analu, ¿es ella una chica soltera? No sé, mi hermano, no sé, pero pues, ¿qué te digo? No tengo idea. Yo soy Diamante 4, estoy estancado. Híjole, yo quisiera estar estancado ahí también. Adam, me invita. Adam, ya terminé. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste tu partida? Ok, te voy a invitar entonces. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Porque igual, de igual forma no estamos encontrando partidas, ¿eh? Créeme que no, Adam, ya cumplí la meta de mis directos. Qué bueno, me da gusto. ¿Quién de aquí va a ir a jugar Diveiron? Venga, el buen Diveiron es todo un crack. Para quien quiera jugar con él, vaya, qué muchacho, qué nivel de habilidad. Y, a ver, lo sigo leyendo. Reclaro y correcto. Sí, como debe de ser, ¿no? ¿Tú cómo ves, Steffi? Si yo te lo dijera así, ¿lo tomarías mal? Creo que es una manera educada de decir las cosas, ¿no? Creo que podría funcionar. Gracias, bro. Sí me llevo bien con ella. Soy su amigo, pero tengo esa sensación de dolor de ser rechazado. Pero gracias, bro, por tu consejo. Seré yo mismo y lo diré con respeto. Sí, y otro tema. No empieces la plática recordándole cuánto tiempo llevan de amistad ni diciéndole que siempre la has visto como una hermana. No vayas a hacer eso, crack. No lo hagas. Créeme que si le dices eso, inconscientemente ella va a decir, ¿sabes qué? Lo conozco desde hace mucho tiempo, tienes razón. Y no podría salir con él porque no lo veo como para algo más. O sea, no hagas eso. Mejor ve directo, hazlo seguro, vela a los ojos y dile. Pero no más. Y invita, soy Tengen. A ver, te voy a invitar en esta. Voy a volver a armar sala, invito a Tengen y a los demás que entren, ¿ok? Porque sí, mi hermano, te la debo. Listo. Entra Chris, entra Tengen. ¿Y quién más le va a entrar, chicos? Una pregunta. ¿Hay grupo de Discord? Claro que sí. Claro que sí, hay grupo de Discord. Si pones el comando... Bueno, igual te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar porque creo que luego con el comando... ¿Sabes qué le pasa? Que se desactualiza, bro. Y ya no jala. Entonces, a ver, vamos a hacer... Ahorita vamos a rotar equipos. Y los voy metiendo chat conforme vayamos acabando las partidas, ¿vale? En esta partida metí al buen Mario y así iré metiendo a la gente que vaya llegando. Te paso rápidamente el Discord, bro, para que también te puedas unir. Tenemos grupo de Discord y tenemos grupo de WhatsApp. No paramos en Discord. Estamos en todo, ¿ok? Y listo, ahí está. Es el que yo mandé, el que voy a fijar en comentarios, ¿ok? Y vale. Obvio que sí funcionaría porque no sería invasivo y sería incómodo. Eso de que hace raro la vez diferente y nunca fuiste sincero. Por eso comparto totalmente lo que decís. Sí, exacto, exacto. Importante, siempre sean ustedes mismos, nunca aparenten ser algo que no. Tampoco pretendan hacerse el guapo o el galán para conquistar o expresarle sus sentimientos a alguien. Háganlo de la manera más honesta y si tú conoces a esa persona como lo suficiente, vas a saber en el momento adecuado para hacerlo. Evidentemente no lo vas a hacer cuando haya muchas personas, ¿no? Porque pues qué incómodo. Pero que te vaya muy bien con eso, David. Y nos cuentas qué tal, ¿eh? Vas a ver que no te van a cachetear. De verdad, créeme, si lo haces como te estoy diciendo, no te van a cachetear. No hay forma. No hay forma. Pasen Discord y WhatsApp. Ok, ahí está el Discord y déjenme les paso el WhatsApp de volada. Porque también lo tengo aquí, pero no lo he actualizado al link. Como que caducó, algo le pasó y tuvimos que reiniciarlo.
Y el que manda el bot aquí, el bot está dándoles fake news. No, eso no es cierto. Ese link que les manda ya caducó. No podrán ocuparlo. Entonces, voy a mandarles el correcto para que también se puedan unir, ¿ok? Los links los voy a actualizar acabando este directo para que la próxima vez que usen los comandos no tengan ningún problema y puedan usarlos sin falla y sin demora. De cualquier manera, ahorita les pongo el link directo para que se puedan unir y ya saben que ahí todos son bienvenidos, todos pueden jugar, cualquier persona que quiera entrar es bienvenida. Mandamos memes, mandamos muchas cosas divertidas para que se entretengan y tengan siempre una partida con quien jugar, ya sea un dúo, un trío o incluso si quieren jugar en 5, créanme que hay alguien disponible. El buen Luis López ya está por acá, mi hermano, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido Luis. Y déjenme, les mando el enlace de la invitación. A ver, rapidísimo, déjame lo paso a la compu. Y listo, chat. Listo, déjenme lo paso acá. Se los abro para que lo tengan. Y quien se quiera unir, ya sea al Discord o al WhatsApp. Honestamente, en el WhatsApp estamos mucho más activos. Ahí durante todo el día creo que no falta quien conteste, quien esté al pendiente, quien esté cuidando el changarro, ya sabes. Y a ver, les voy a pasar el link de una vez. Únete a mi comunidad de WhatsApp. Le voy a poner. Ah, perro, ¿eh? Ahí está. Quiero que veas mi servidor. Ok, lo voy a checar. Ayer ya, la verdad, no tuve tiempo, Carlos, porque ya era tardecito y me fui a cenar mis tacos con los que me cayeron pesados. Pero hoy yo creo que sí me doy una vueltecita por ahí, ¿ok? ¿En qué liga juegan, mi hermano? Ahorita estamos jugando en esta cuenta, la tenemos en Platino 2, pero la vamos a dejar en Maestro próximamente, rapidito. ¿Y tú? Y, manito, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo va la vida de casado? Mucha suerte, David. Sí, mucha suerte. ¿Nos cuentas cómo te fue, David? Nos cuentas. Se llama Stephanie Paola. Sí le importo porque me enfermé del estómago hoy y me tocó retirarme y ella se preocupó y antes de irme me abrazó y me dijo que me mejore. Y cuando llegó a la casa me escribió preguntándome si como, ay, brother, pues ya está. Entonces ya está, o sea, de verdad, ya está todo puesto, ya está todo listo. Es nada más hacer la jugada, hacer la movida, pero jugar bien tus fichas. No vayas a hacerlo de una manera así como de que llegas y la besas. No invadas tu espacio personal nunca. No hagas esas cosas porque eso solo pasa en las películas. Pero así como a nosotros nos gusta a los hombres que respeten nuestro espacio personal, también no lo hagas con ella. Pero háblalo de la manera en la que te platiqué y seguro te va bien, hermano. No te lo recomiendo, lo más probable es que te diga que no. Antes de salir, no pasa a todos, no creo que si alguien te gusta, entrágalo. Así te rechazo, si te das mucho. Suerte, mi bro. Sí, mucha suerte, totalmente. Pero te va a ir bien, vas a ver. Si es como nos cuentas, yo creo que ya la tienes ganada, ¿eh? Y saludos, mi querido Taborda, ¿cómo estás, mi hermano? Abrazo grande hasta Colombia. ¿Qué liga están? Estamos en Platino 2, ahorita llegando ya a Esmeralda casi, mi hermano. Hoy fue mi segunda season, que subo Master. ¿En serio? ¿Ya andas en Master? Oye, Efraín, ¿pero qué tal? ¿Sí estás encontrando partidas rápido? Porque me han dicho que está complicado ahorita encontrar en Master y Grand Master. O sea, que son cola de espera de 30 minutos. Yo por eso juego en Platino, porque aquí no pasa eso. Pero pues la otra ya está en Challenger y pues ahí se va a quedar, ¿no? Ya sabes. Ella novio no ha tenido, pero no sé si la voy a cantar o los nervios me van a ganar. Pues mira, a ver. Primera pregunta. Si es de tu edad, está bien. Si nunca ha tenido novio, también está bien. Porque pues puedes enseñarle y de cierta manera, pues también tienes que comportarte a la altura, mi hermano, porque va a recordarte por siempre. Y en segundo lugar, yo creo que todo en el pedir está el dar. Si le sabes llegar bien, te va a ir bien. Apenas subí a Master, no he jugado nada en Master. Pues a ver qué tal, Efraín. Porque sí, mucha gente me dice, bro, es que espero media hora en la cola de espera para poder jugar una partida. Y pues imagínate, o sea, literalmente hay veces que esperas más de lo que juegas. Esperas media hora para una partida de 15 minutos en la que tu compa se fue a FK, güey, y tu otro compa troleó y fedeó. Entonces, vaya, yo creo que ahí te tilteas el doble. Es más complicado, pero mucho éxito en Master, papi, que llegues a Grand Master muy pronto, oye. ¿De dónde eres, Efraín? ¿Juegas en el servidor de LAN o estás en el de LAR, por cierto? Ah, desde mi edad y caigo bien. Ok, pues mi hermano, entonces ya estás peinado para atrás, mi hermano, como decimos acá. Ya estás listo, ya estás puesto, ya estás
preparado, ya estás en directo, papá. O sea, tú nada más inténtalo y te irá bien. Vas a ver, confía en mí. Nada más te digo, llega así, aproxímate de una manera poco invasiva, en la que seas honesto y te vaya bien. Regresé del más allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué del más allá? ¿Dónde andas? ¿Por qué nos abandonas? ¿Y sabes qué? Yo creo que vamos a irnos... me voy a ir en una de dúos con Tengen, güey. Porque se la debo, pero para que ya encuentre, amigos. Porque no podemos estar aquí media hora esperando, güey. ¿Qué es eso? Muchas gracias, mi querido Claudio Bermúdez, también por dejar tu like. Y ya vamos por las 50 primeras reacciones de la noche, mi gente. Eso es todo, ¿eh? Pues me subí a Master y me dice que solo el 0.1% de poder está encima de mí. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Imagínate ese 0.1% buscando partida. Está complicado que encuentres, ¿no? Y mi querido Allen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme, papu. Muchas gracias. Oye, ¿cómo subiste a Master Frame? ¿Jugaste en solos o jugaste dúos, tríos, de A5? ¿Qué tal? ¿Qué recomiendas, por cierto? Y bueno, Andrés Ortiz Oviedo, papi. Abracito también para ti. Gracias a ti, a Allen también por ese bonito like. A Allen por compartir. A Allen por estar acá echándole porras al directo, como siempre. Y al buen Andrés por estar tirando todo el flow, derramándolo por la ventana. Tienes que ser muy cauteloso, bro. Siempre tienes que tener algo que decir. No te quedes callado. Aplica la regla de solo decirlo 3 veces. No pases de ahí. Yo sé rogar. Recuerda, no, vale, no sé, estoy liado. Ok. Ok, pues mira, un consejo que yo te puedo dar así... ¿cómo le hago yo, güey? Solamente juego solo, no juego dúo ni tríos. Ok, pues igual en solo me han dicho que no es tanto tema. Porque luego cuando juegas en 5... Ahí, ¿sabes cuál es la bronca? Que te caen unos equipazos. Luego sí hay gente muy buena. Gracias, Juan Eduardo, el buen Warchis, por compartir y reaccionar al directo. Siempre ando de fantasmón, pero aquí ando. Yo lo sé, mi querido Allen, yo lo sé. Tú nunca fallas. Muchas gracias, Allen, de verdad. Y Ibaza, ¿cómo está mi compañero Adam? ¿Cómo está, hermoso? Precioso, el más sexy. Mi hermano, pues bien, bien. Me bañé, estoy lustrado, estoy limpio, estoy listo. Ya tomé agüita, ya cené. Entonces, pues nada puede faltar esta noche, créeme. Vamos a banear a Cali, ¿por qué? Porque quiero. ni modo, era la única opción, ya no había nada más. Pero sí, todo bien, andamos bastante contentos. Kaisa, a ver, Kaisa. No me la vayan a ganar, apa. Brodam, salió con skin legendaria, eso que dice que no funciona a menos que tengas skin. Es mejor que se lo... Ah, ¿cuáles son los mejores consejos para jugar Rengar Mid? Para jugar Rengar Mid, pues creo que tú no los podrías dar, pa. Creo que tú eres de los tops, ¿no? Y yo la verdad no te podría decir. No te podría decir. Creo que tú eres más bueno que yo con Rengar Mid, seguramente. Y igualmente siento que jugar en dúo trío es un poco más fácil subir. Sabes que así se te toca control menos. Eso sí, pero en 5 no. En dúo y trío te creo. Pero de 5 luego no, porque aunque tu equipo no vaya a troll, el otro equipo tampoco y juegan muy en serio. Hasta parece que están jugando en el mismo sótano o algo así. ¿Por qué tú puedes cargar a tu team? Sí, yo lo voy a cargar a mi team. Hola, ¿cómo estás, Leon? Buenas noches, bienvenido. Oye, compi, ¿crees que pueda jugar? Sí, te meto la que viene, con mucho gusto. Con mucho gusto, Warchis. Vamos a usar el Kaisa Dragón de la Laguna. Me lo habían pedido un día, entonces lo voy a usar. Por si la personita que me lo pidió lo ve, diga, venga, el Adam se rifó. ¿Qué hay, mi buen Richard Pérez? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué hay, men? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buen miércoles, hermanito. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya cenaste? Yo, pues... me eché unos taquitos de bistec ahí con aguacatito. Algo casero. Y acabando el directo, pues vamos bien. Adam, de verdad, gracias. Me quitas esa sensación de angustia y tristeza. De verdad, Adam, gracias. Mi hermano, para eso estoy. Para eso estoy, siempre que lo necesites. Y te iba a decir, no cerra la idea hablando de esto. Mira, yo lo que hago, lo que a mí me sirve, un consejo que yo te puedo dar de cómo saber si le gustas a alguien y de hacer tu movida, es que yo me muevo como un espejo. ¿Qué quiero decir con espejo? Pues así como yo veo que la otra persona es conmigo, pues así yo voy siendo, ¿no? Me voy adaptando. Nunca me ha gustado ser intenso, bro, nunca me ha gustado estar encima de alguien. A menos que yo vea también interés mutuo, pues digo, ¿sabes qué? Pues vamos viendo, ¿no? Pero poco a poquito hay gente o hay amigos que luego he visto que literalmente el día que conocen a alguien, no importa que la vayan a ver varias veces durante cierto tiempo, no, hombre, ese día ya se quieren casar, güey. Ya le piden su WhatsApp, güey, su tipo de sangre, su horóscopo, güey, su cartilla de vacunación, güey, todo.
pues no es así, güey. Tienes que hacerlo de poco a poquito, güey. El conquistar es un arte. El conquistar es un arte y el arte no se hace así como de a chanclazo, pa. Poco a poco, ¿no? Al menos si lo quieres hacer bien. Me estoy comiendo un pedazo de rosca. ¡No inventes! ¿A poco todavía hay rosca? Yo quiero rosca. No sabía que todavía hay rosca, pero si hubiese rosca acá, créeme que yo haría lo mismo, mi hermano. Provechito, Eon. Qué rico, oigan, rosquita. Ya antojaron. Soy un paragón solitario, dice este compa. ¿Qué le decimos? Vente al stream. Así no estarás solitario. Solitario, mi pana. Órale, mi faraón solitario. A ver qué dice, güey. No sé quién sea ese vato. No sé quién sea. Está jugando con nosotros ahorita en dúos esta partida. Entonces, vamos a ver. Flasheando el gin. Luego toca gente bien rara cuando jugamos en dúos o en tríos, gente. Como que, no sé, como que son teams acá medio... ¿Cómo explicarlo? Pero bueno, mientras estén en el otro team no pasa nada. ¿Qué más, Ada? ¿Me tienes olvidado? ¿Tu buen Super Nautilus? Nunca, mi hermano, jamás te tendría olvidado. ¿Cómo has estado, mi querido Andrés? Bienvenido, un gusto saludarte. Espero que podamos jugar juntos muy pronto, mi hermano, que tengamos la oportunidad de combatir juntos en la grieta del invocador, papu. Uy, no, brother. Flashé asquerosísimo. No tenía habilidad. Pero ya lo maté, ¿no? Ah, te cae que no lo maté. Venga, Corki. Venga, papi. Eso, Corki. Oye, ahí sí me debía haber llevado la kill. Y no sé por qué traemos esta composición, pero bueno. Vamos a darle. Necesitamos oro. Venga, papi, venga. Eso. Ok. Vámonos. Y a ver, ¿qué me estoy armando? Ok, me tengo que armar bien. Uy, no manches. No, brother, tenías visión. Ya me morí, sí. Sí, ya me morí. Y eso que me vaquea atrás, ¿eh? Ah, yo estoy comiendo un poco de rosca porque mi novia no me carreó. Estaré en línea si quieres unas ranks. Claro que sí, Richard. Claro que sí, mi hermano. Le damos. Aquí también vamos a andar en línea un ratito más. Entonces, con gusto te acepto esas partiditas, hermano. Tu super es un Corki. Sí, lo mismo estaba diciendo. Está muy rara la composición y nos tocan unos equipos. Que vaya, ¿qué les digo? ¿A qué sabe la roca? La roca, no sé. Si eres así como de Veracruz y hablas con el acento de Veracruz, rosca sería como roca o algo así, ya sabes. Pero, o eso creo. A veces hablan así, un poquito, la gente de allá. Pero la roca, no sé. La rosca sabe bastante bien. Uy, papi, no, pues ya para qué usas tu ulti así, güey. El Corki nos abandonó, mi gente. El Corki se marchó. Ok, una gankeadita no nos caería nada mal, ¿eh? Uy, buena. Ahí está, tuya. Bien, buena gankeadita. Ya llevo dos asistencias, pero pues ninguna kill hasta ahora. Lo haré, pero poco a poco, gracias, bro. La mera verdad, no entiendes lo amable que me habla. Se preocupa cuando falta a la escuela, me pasa copia sin que se la pida perentorio porque es WhatsApp. Porque en WhatsApp es fría. ¿Qué quiere decir eso? Pues en WhatsApp a veces la gente no es fría. Simplemente su manera de escribir es muy directa. No es tanto que sea fría la gente. Pero, pues, no sé. A mí, por ejemplo, yo tenía una novia que me decía, es que eres bien sangrón. Y yo, ¿por qué? Pues ve cómo te despides. Y yo le decía como, buenas noches, descansa. Y se enojaba. Explica de rápido los mejores compos en la bot. Ok, las mejores compos en la bot. Bro, es que es complicado. Yo creo que depende mucho contra quién vayas y qué estés jugando y qué support tengas también. Mi novia se fue en el carro, me voy a preguntar algo en WhatsApp porque tengo un par de dudas. Claro que sí, escríbeme y te contesto con gusto, mi hermano. Uy, qué asco ahí. Venga.
No, brother. Bueno, no me mató el jean. No pedíamos el jean. Y ahora sí, vamos a armarnos como debe de ser. Filo de la tormenta. Adam, y Kaisa, y su Kaisa Support. Literalmente yo soy el Kaisa Support en este momento. Literalmente el Corki está haciendo toda la chamba de... Bueno, no, tampoco, ¿eh? Va 1-1-1 y yo 1-2-2. Pero ya no sabemos aquí quién es el Support de los dos. Y lo peor de todo es que nos estamos robando el farm. Eso sí nos afecta. Ah, dile que recojas el paquete. Dile que recojas los paquetes de Corki. Para mí es Yumi y Jinx. Yumi y Jinx. Yumi y Jinx es una buena composición. Pero es que depende. Depende, bro. Porque me han tocado... Por ejemplo, si te toca una Leona... La Yumi pues no hace nada, bro. No tiene nada ahí como de CC. No, bro. No hace nada, güey. Solo se mete en ti y cura. Y el problema con eso es que evidentemente... pues no te ayuda, güey. No te ayuda. Si te stunean, la Yumi, ¿qué te va a hacer, güey? Ponerte escudo, ¿sabes? Entonces depende mucho. Depende mucho también. Yo la verdad es que siempre me ha agradado tener un soporte que sea tanque cuando estoy jugando en bot lane, porque los tanques como quiera se meten y te dan chance de que salgas. No te quedas ahí atorado. Jeremy dice, ¿qué tal? Andaba viajando para ir donde mi madre, apenas llegué desde ayer, no pasó nada. Mi querido Jeremy, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esas calificaciones, eh? Hay un combo súper fuerte que es Kai'Sa y Tristana. Ok. Es que sí, Kai'Sa y Tristana es un montón de daño, pero cero defensa. Mira el vato usando la ulti aquí, güey. Díganle algo, güey, flasheando hacia mí, güey. Por favor, güey, qué troll. Se pasó de troll. No inventes. Güey, así hasta da gusto jugar. Te juro que así hasta da gusto jugar porque dices, venga, no soy tan malo. Ya hasta te hacen sentir que juegas bien. Qué divertido, la verdad. Para mí es Lucian y Nami, Draven y Nautilus son eso para mí. Draven y Nautilus se me hace una super combinación. Yo creo que Draven y Nautilus podrías convencerme. Ah, no me gustan las Yumis, vas mal y se meten dentro del que se va mejor. Sí, te abandonan. La Yumi literalmente te ve que ya te vas a morir y te abandona. Dice, ¿sabes qué? Este vato ahorita que le hagan focus, yo mientras me escapo y me voy con el que esté fedeado. Y adiós, te dejan ahí solito. Adiós ADC. La ven perdida y no vuelven. Te dicen, ahorita regreso, voy por cigarrillos a la tienda. Y nunca vuelven. ¡Órale, perro! Güey, la neta... Yo creí que yo era malo, pero creo que el Jin está peor, mira. Brother, no lo hagas, Jin. Güey, ¿por qué? Mínimo vete a parar atrás de la torre, pa. Al lado de la torre, güey, no seas tímido. Ahí está, pa. Solo porque si te pasaste de audaz, te voy a matar. Porque no, tu ADC no te merece. Y tu ADC, digo, tu support no te merece. Y tampoco merece vivir el support. Ok, Corki, no nos vayan a gankear. Venga, pues sí traemos buena composición este compita y yo, ¿eh? Estamos entendiéndonos bien aquí. El señor Adam, ¿cómo andas? Mírale, mamacita, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá, oye, bienvenida. ¿Cómo andamos? Yo muy bien, muy contento de estar en directito esta noche. Oye, gracias por llegar, gracias por pasarte por acá, por acordarte de tu buen amigo el Adam, que siempre se acuerda de ti también. Hola, guapa. O Galio Tristana. Sí, Galio Tristana, de hecho yo creo que es de las más fuertes. Galio Tristana me convence. Cuando voy con Tristana, un Galio... Olvídate. Te salva de muchas. Y aparte, aunque no esté en tu línea, llega rápido, ¿sabes? Es como un Pantheon. Un Pantheon también, pero Pantheon soporte no me convence. El buen Jackson Danilo ya está por acá. ¿Qué pasa, mi hermano? Llegando a carrear o llegando a ser carrear. ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? ¡Ay, güey! No, chavos, no quieran dormir al velador. Ahí está. Bueno, papi. Güey, ¿qué está haciendo el...? Ah, mira, los está rodeando, bien. Bien. Güey, no puede ser. No, espérate, me voy. No me vayan a caer.
No puede ser, amigos. Michelle, Daniel, gracias, mi hermano, por acompañarnos esta noche, por dejar tu bonito like, hermano. Nos apoyas un montón. Venga, ya nada más farmeo aquí y ya me regreso, te lo prometo. Venga, ¿cuántas cargas tendrá el Nasus? Nosotros vamos bastante bien, ¿eh? 7-2, bastante bien. Oye, vamos a darle el dúo, yo te soporteo. ¿Qué dices? Claro que sí, Andrés. Con gusto, hermanito. Te meto en la que viene, ¿te late? Ya ahorita que acabe, te meto. Y disculpen, chat, si voy un poco atrasado con los comentarios. Me ando concentrando más de lo que debería, creo, para ganar la partida. Pero déjenme, me regreso a comprar ítems mientras los leo. Estoy mareado de tanto viaje. Pues, ¿hasta dónde viajaste, mi hermano? ¿Andas en Corea del Sur o qué? Yo, Adam, voy por dos chavas, ¿me das permiso? Mi hermano, ve por tres. Ve por tres, una para nosotros también. O ve por otras 17, por favor. Está muy chida su nave. La neta, Faltaba yo, dice buen Jackson. Claro que sí, mi hermano, pero ahora estás por acá. Y el buen Juan Maldonado también, mi hermano. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Saludos a todos, dice Ronald FF. Saludotes, Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido, mi hermano, creo que no tenemos el gusto de conocernos, pero me presento, yo soy Adam y es un gusto que estés por acá acompañándome. Blitzcrank y Kaisa. Dice, ¿cobras inscripciones para el torneo de dúos? No, apenas van a iniciar las inscripciones para el torneo de dúos. Entonces, tranqui, porque todavía no. Ahí está, papis. Ahí está. ¿Patrocinándola aquí lo que? 8-2, claro que sí, mi gente. Vámonos a base, a comprar botitas y regresamos. Pero no, apenas vamos a empezar con las inscripciones. Mi querida Analisa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo van esos análisis, Gracias, Junior, también por ese like, mi hermano. Bienvenidos todos los que andan por acá. Ok, dale, eso es todo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido y un abrazo grande hasta California, papi. Espero que todo en orden, que todo bien. Hace rato andaba roqueando la skin que nos regalaste y qué bonita está, de verdad. Muchas gracias, Igualmente, ¿cómo estás? Buenas noches, baby. Eso es todo, esa es la actitud, esa es la actitud. Pero yo muy bien, mi hermano. Más que bien. Órale. Órale, dragón y kill. Y vamos por el manco. Digo, por el Jin. ¡Ah, la bestia! ¿Qué triple kill para el Adam, acaso? ¿Están diciendo que triple kill? ¿En serio? No, no, ¿cómo creen? Me da pena. No, ya, me mataron. Ya vine a jugar contigo, eso es todo, Juan. Eso es todo, mi hermano, claro que sí. Los meto en la que viene entonces, chicos. Te meto, ¿cómo estás, Adamcito? muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Ya, ¿cómo van esas ideas para el nombre nuevo que te vas a poner? No me has contado. ¿Alguien quiere hacer mi dúo para el torneo? Ojito, estamos ya por empezar el torneo. El fin de semana vamos a publicar ya las dinámicas para que vayan inscribiéndose y se vengan con su dúo para acá. No es necesario que sea alguien que sea ya seguidor de la página, lo pueden invitar y que concurse también, que participe, ¿ok? El torneo va a ser para inicios de febrero, pero pues estamos básicamente a una semana de iniciar el mes, entonces, pues atentos, este fin de semana se publican las dinámicas y yo creo que el siguiente fin le empezamos a dar crán, le damos acción, le damos con todo. Venga, córrele, Kaisa. ¿En serio, Jin? Brother, ya, güey. No me podías decepcionar más. ¿Por qué te pones ahí tu ulti? Ni yo hago eso. Pero bueno, ni hablar. Me decepciona que vayamos tan mal en torres cuando en kills vamos bastante bien. Ahí está, ahí está. Venga, el Nasus como pega, pa. Se ve que ya trae las cargas macizas. A ver, atentos, atentos, chat. ¿Por qué fechas del torneo? Para los primeros días de febrero. Desinstala el juego para la Diana. Uy, uy, uy. Se borra, güey, se borra. Obviamente, güey. El Pantheon en late ya no nos va a hacer nada. Te lo juro. Pero ese sí. Osu. No, mi hermano, no. Hola, Adam, ¿cómo vamos? Mi buen Junior, todo en orden, papi. ¿Tú qué tal? Este 14 de febrero, el manco. Sí. El manco, literalmente yo dije como de dónde está el manco. Al Jin, perdón, se llama Jin.
Respeto. Ale, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Gracias por dejar ese me importa. A mí me importa también que me acompañes, hermano. Espero que tu día haya estado increíble. Ayer nos trolearon las rankings, esa Mumu top con Smite y las Yumi me quitó línea. No pude cargar con mi Vex. No inventes, qué mala onda. Me duele mucho escuchar eso. Pero venga, tú puedes. Te vas a levantar más fuerte y más mamacita, Irelia, mamacita. Ya verás. Ya regresé, fui a ayudar a mi novia a lavar. Eso es todo, ya no tengo dúo. Ok, pues si no tienes dúo, prepárate porque ya van a empezar las inscripciones. Todavía tienes tiempo, mi hermano. ¿Qué es un dúo? ¿Qué es un dúo? ¿Eso es una skin acaso? Dice Analisa. Uy, brother. Uy, brother. No inventes. No, brother, te van a borrar también. Yo no puedo entrarle así. Uy, que no lo borraron. Venga, Nasus, papi Nasus. Ok, muy buena, güey. Muy buena, Nasus. Patrocinándose la doble. Ok, déjame ver cómo me estoy armando. Ok, cañón de fuego rápido y me falta algo. Ahorita van a ver. Ok, vámonos para allá, vámonos a la bot lane. Ah, no, a la top lane. ¿Vas a invitar a la siguiente, Adam? Claro que sí, Chris. Te invito a ti y a tu carnal si quieres. Bueno, a ver ahorita porque se está llenando muy rápido, chicos. Soy dos personas que van a jugar juntos. ¿Qué es un dúo? Sí, dos personas que juegan juntos. El Nasus llegó a late y llegó bastante bien a late, Llegó bastante bien. No sé cuántas cargas tenga el Nasus, pero ahí está apareciendo en pantalla los ítems que trae. Para que le echen un ojito y para que vean lo que más o menos traigo yo, ¿ok? Aquí está, miren. De primer ítem, bueno, ahorita van a ver. Generalmente me armo filo de la tormenta, pero ahorita me estoy armando un poquito distinto, dependiendo de lo que veo por acá. Hay que apurarnos porque van a llegar a ADC. Ahí está. Vámonos. Uy, me dio todavía el vaqueo sin varón. Uy, brother, van a morir. Flasheando tan rápido también. Flasheando tan temprano. ¿Qué pasa? No pasa nada. Adam, ojo, pues. Me dejas afuera. Se sube más fácil de dos o tres. Sí, de dúos o tríos está más fácil, de hecho. Porque ahorita no encontramos partida. Por más que estábamos busque y busque, no encontramos partida. Ahí está Papus. Ahí está Papus. Dragoncito. Y Diana se va a morir, que ya colgó los tenis, mi gente. Venga, vamos muy bien. Ahí está la visión, apaz. Ahí está la visión. Ok. Ya andamos completísimos. Pusheando y ya ganamos, Pusheando ya ganamos. Se los juro, amigos. Pero no, el Pantheon en late ya no hizo nada, ya se hizo de papel. Buena, deleteada, súper buena, nos fue muy bien. Y Nasus también, fíjate que muy bueno, no sé quién sea, no lo conozco, pero vaya. Mira nada más, clasificación, nos dieron, fino el asunto. Y 85% con Kai'Sa, ok, está bien. 10-4-9, ok. Bien OP la Kai'Sita, bien fuerte. Y, ok, chicos, a ver, en esta voy a meter... ¿Quién le iba a entrar? Díganme. GG, Steffi. GG. Se ganó. Se pudo. Ya entro, dice Andrés Ortiz. Mi hermano, claro que sí, te espero. Voy a meter dos personas en esta, ¿ok? Para que sea más rápido. Entonces, ahorita quería entrar Andrés Ortiz y el buen Warchis. Y en la que viene, si les parece, si están todos de acuerdo, mi gente, vamos a meter la PvP y los meto a 9 personas que quieran jugar. Porque ahorita está tardándose mucho en encontrar en 5 queues y está complicado así. Dios Cronos, Wander, a ver, ¿dónde estás, mi querido Andrés? ¿Dónde estás? Vete a decir, yo me voy soporte.
Rayos, no sé, mi hermano, no sé. Es que ya me cansé de jugar a DC, güey. Ya me aburrió jugar a DC. Estuvo buena la partida, muy buena, mi hermano, ¿eh? Para que veas que no siempre troleo, papi. Ahorita te vuelvo a meter. Ahorita te vuelvo a meter. Nada más que déjame ir rotando porque estamos haciendo de puros tríos. Y pues sí está. Digo, si quieren podemos buscar en 5 kills, no tengo problema. Pero no creo que jale, mira. Vamos a jalarle así. Dios Cronos, tengo dos Cronos, Dios Cronos y Cronos. ¿Cuál será el verdadero? Adam, dice Andrés, ¿qué pasa, mi hermano? A mí cárreme a plata 3, porfa, mi Adam, mi hermano, te carreo a plata 1 si quieres. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Porque me caes bien, nada, que plata 3, plata 1. Me esfuerzo para ti, mi hermano, para ti y por ti. Y muchas gracias a mi querida Areli por acompañarnos, gracias por dejar tu like también, linda. Usted me eliminó, tal vez te eliminé, pero no sabiendo que eras tú. Porque estuve quitando gente para volver a meter más a la lista de amigos. Entonces, tal vez sea eso. Fuera de eso, pues te vuelvo a agregar y no hay mayor problema, mi querido Andrés. No pasa nada. Déjame ver. Me están llevando solicitudes para unirse. Solicitudes. Pero no me llegan solicitudes de amistad. ¿Me puedes mandar solicitud o me pasas tu ID, Andrés, porfa? Y la Irelia mamacita nos pone unos corazonzotes. ¿Qué pasa, Irelia, mamacita? Dímelo. ¿Acaso muy mamacita? Porque yo hasta acá veo que sí, ¿eh? Se ve que sí. Adam, yo siempre juego en una línea específica. Dice, ok, pues yo trato de jugar en una línea específica por un tiempo, como un rato, y luego le voy cambiando, fíjate. Por ejemplo, estuve en bot lane un ratito, ahorita ya me aburrí, ahorita quiero jugar top, y ahora estoy pensando en jugar mid. Estoy pensando en jugar mid, gente. Estoy seriamente considerando empezar a aprender a usar a Ahri, mejorar con Veigar, pues ver viendo de qué se trata el asunto, ¿no? Y a ver, Andrés, si me agregas, le damos crán. Nos falta nada más el buen Andrés por acá. No sé quién sea Hades. Lo siento, Hades. Adiós, Hades. Hades no puede entrar porque Cronos ya jugó con nosotros. Güey, esto está muy mitológico. No, Hades no va a entrar porque va a entrar el buen Andrés. A ver, creo que ya me pasaste tu ID por WhatsApp, ¿verdad? A ver, dame un segundito y te agrego, ¿vale? De Byron. A ver, mi hermano, dame un segundito. 8223. 8223. Listo, mi hermano. Agregado estás, papi. Éntrale que ya te espero. Adam, hoy me dieron libre en el trabajo, en serio. Qué buena onda, por eso andabas en directo desde temprano, ¿eh? Y listo, ya te mandé solicitud. Nada más, agrégame, acéptame y te metes. Listo. Listo. Ámole. Vamos a darle. Vamos a darle, chat. A ver si se puede, ¿eh? Porque ya les dije, luego de 5 es complicado el hecho de que encuentre partidas. No es tan sencillo. Se tarda un poquito más de lo normal. Entonces, yo espero que ahorita pues encontremos relativamente rápido. Uno de los grandes. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Dímelo, Ramsés. Dímelo, mi hermano. Está, el buen Byron ya se fue jungla. Listo. A ver, ¿cómo andamos aquí? Hielo desplazadizo. Ok, nos están dando más energía poro. Esto me agrada. Las retiradas personalizadas reemplazan la animación. Se pueden configurar en la interfaz de colección. A ver. Ok, güey. Quiero esa. La quiero. Y de chucherías, ¿qué tenemos? No tengo algo así divertido. Algo como muy streamer. Un asunto acá como un microfonito, un headset. Chale, no. Bueno, vamos a dejar la tumbita esta. De emblema de jugador. Tampoco tengo nada interesante. Pero me voy a poner la de comandante ascendido. Y listo. Ahora de monedas y cofre puro. Creo que seguimos con 2000, ¿verdad? Sí, seguimos con 2000. Vaya, qué complicado es ganar hoy en día monedas puro. Y rayos.
Hay tantos lugares para checar aquí, como que toda el tema de las recompensas, amigos, que si recompensas del gremio, que si recompensas de clasificatorias, que si recompensas de pase de batalla, híjole. Y al final del día no sacas nada tan interesante, solamente un cofre poro. Y te tardas como 2 meses. Pero vaya, vaya. Cositas de LOL. Yo quería jugar con Navi, nunca me aceptó para jugar. Chris, claro que no, solo la primera, pero después ya no te volví a ver conectado. Lo hice más que nada por los que ya se habían apuntado para la primera partida. Pero nada, mi hermano, ¿sabes qué te meto? ¿Qué se siente llegar a oro? Yo no salgo de plata. La verdad es un gran logro. La verdad, yo no pude dormir como en, ¿qué será? Como unos 12, como 14 días, mi hermano. No pude dormir de la emoción y todos los días gritaba por la calle desesperado que era oro y que lo había logrado. Después de eso ya te tranquilizas, pero se siente bastante bien. Si esa era la duda, créeme que te va a ir muy bien cuando llegues. Adam, te tengo una pregunta y yo una respuesta. Dímelo, mi hermano. Sí, Adam mata a Adam y Adam culo a Adam, pero Adam mata al Adam, que sería homicidio o suicidio. Yo creo que no sé. Gran pregunta, pero tengo que meditarla para responderla. Llegó el archienemigo. ¿A poco sí anda aquí el buen Camilo? Sí, gracias Camilo por ese like, por ese me encanta, por ese flow. Y sí, ya anda por acá. Colombia está en la casa esta noche. Y bueno, chicos, Adam es muy bueno y no encuentro nivel para él. Oilos. Oilos, pa. Bueno fuera. Pero no, güey, está complicado, no encuentra. Y se va a tardar en encontrar, se los juro. O sea, yo no les miento cuando les dije que en 5 no íbamos a encontrar en menos de 5 minutos. Miren, vamos a llegar a 4, a 5 minutos. Y si no encuentro a los 5 minutos, nos vamos a tríos. ¿Va? Porque, bro, he estado analizando los últimos directos. Y se tarda tanto en encontrar que hacemos 3 partidas por directo en 2 horas y media. Imagínate. ¿Qué andan haciendo? Dice Camilo, mi hermano, jugando clasificatoria o intentamos eso. Eso intentamos. No me aceptó, so sad. Mi querido Juan, te meto en la que viene. Es que ya me habían pedido lugar hace ratito ellos, pero lo que voy a hacer es que los voy metiendo de acuerdo a cómo vayan llegando aquí. Pero a ti te voy a dar preferencia en la que viene porque yo entiendo que también luego andas ocupado y no tienes tanto tiempo de jugar. Entonces, claro que sí. ¿Te vas a meter en la de Spider Boy o en cuál cuenta? Porque no te vi conectado. No sé si estés en la otra. Pero no, de hecho ni siquiera me fijé que estuvieras mandándome solicitud. Si no, probablemente te hubiera metido. Y si quieres entrar, te hago un lugarcito ahorita. Si necesitas carro, me avisas. Usa, está en la casa. Ahora, una pregunta. A ver, bueno, si LOL mata a LOL y culpa a LOL, pero LOL se defiende de LOL, pero LOL muere por LOL, ¿por qué LOL no sobrevivió? Rayos. Me va a explotar la cabeza con esas preguntas. No lo entiendo. No sé, mi hermano. No me digas que no lo sé. No lo entendería. Y a ver, ya estamos a 30 segunditos y no encuentra. Que no encuentra, pa. Juan David Osorio, mi hermano, gracias por dejar ese me encanta. Y gracias también al buen Camilo. Hemos llegado a las 61 reacciones, chicos, en menos de 2 horas. Vaya, muchas gracias, de verdad. Qué buena onda. Miren, nada más checo eso y hasta encontró partida. Joya, ¿eh? Joya. Excelente. Entonces, bueno, vamos a ver. El buen Nico Cueva, ¿cómo estás, Nico? Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, hola bro, me gustan tus streams, muchas gracias Nico, espero que te diviertas, espero que le estés pasando bien y ya sabes, no olvides activar la campanita para que te la pases por acá y Facebook te avise cada que estemos en directo. Estamos en directo prácticamente todos los días, excepción de los jueves, pero pues ya sabes, papi, pásale porque empezamos desde las 8:30 de la noche. Claro que sí, muchas gracias Nico, nuevamente y bienvenido. ¿Es clasificatoria o solo queue? Estamos jugando en clasificatorias, estamos jugando en clasificatorias, ahorita estoy jugando con seguidores. Entonces, prácticamente todos los que están jugando conmigo ahorita son seguidores aquí que están activos en el chat en este momento y se unieron a jugarle. Tú también puedes jugar con nosotros, Nico, eres bienvenido. Nada más, si pones el comando ID, te aparecerá mi ID en pantalla para que me puedas agregar y le demos a la acción. Hola, bro, ¿cómo estás, mi querido Juan David? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mi hermano. Qué gusto, qué milagro y qué emoción. Y a ver, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos en top?
Graves Singer Yasuo. Está bien. Iré con Yasuo. No, no es cierto. Jamás. Al fin. ¿Por qué no me aceptaste, Adam? ¿Ya no quieres jugar conmigo? Sí, bro. Sí quiero. Sí quiero. Estoy tratando de jugar con el mayor número de personas posibles esta noche, mi hermano. Y créeme que en la que viene te meteré a ti, meto a Juan y a los demás que quieran jugar, ¿ok? El Juan se la fumó, verde. Pues sí, quién sabe, güey. Yo no entendí esas preguntas. Seguro sí era verde. Pero quién sabe. Pero no hablan de ti, Juan David. Hablaban de Juan Eduardo. 8 p.m. centro, empieza el directo de Adam. Sí, 8:30 p.m. hora centro México. Ya se la saben. Ahorita estamos a las 10:10 p.m. de aquí de México. Entonces, prácticamente llevamos casi ya 2 horas en directo. Güey, qué rápido se está yendo. Yo creo que vamos a tener que ver, amigos, y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero voy a ver la manera en que podamos ampliarlo a 3 horas diarias para sacarle provecho a los directos. Déjenme ver cómo me puedo organizar y ya sea que empecemos antes o terminemos un poquito antes, pero ver si... un poquito después, perdón. Pero ver si empezamos tal vez a las 8 y lo hacemos de 8 a 11 o ver la forma de acomodar nuestros tiempos, ¿vale? Y no me tienes, es que uno con mi fuera. Acabo de sacar 99.8 de la mejor fuera con mi. ¿En serio, Nico? No inventes. ¿En qué lo andas, Nico? ¿En qué lo andas? Cuéntanos. Está bastante bueno eso, ¿eh? Felicidades. Fiora no es un campeón, pues, realmente sencillo de usar y hay que reconocer que no cualquiera lo hace. Muy bien ahí, ¿eh? Voy a dar unas partidas de LoL de PC después del stream. Uf. ¿Jalas a unas partidas de Halo? Estoy jugando Halo con unos compas. Generalmente se conectan 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. Y andamos jugando Halo en clasificatorias. No he hecho directos porque, pues, sí soy bueno en Halo, pero quiero mejorar un poquito más para ya aprender directo de Halo. Y probablemente lo haría en la otra casita, pero pues yo les aviso. Adam, ¿por qué no haces antes los directos? Porque otros países tienen otras diferentes. Bro, pues es que trabajo. Es que trabajo y realmente salgo del trabajo a las 7. En lo que llego aquí son 7:30 y en lo que hago como mis pendientes después del trabajo de, pues, sacar a mis perros, darles de cenar, cenar, todas estas cosas, pues por eso programo 8:30 los streams. Me lo hubieras dicho antes de desinstalarlo hace 2 días. Mi hermano, aunque no lo tengas instalado, lo puedes jugar a través de Game Pass por Cloud Gaming. Entonces no necesariamente tienes que instalarlo, mi buen Juan Eduardo. Si no me crees, te paso mi loco. Mi captura de pantalla. No me tientes. ¿En serio? No, sí te creo. No me la tienes que pasar, mi hermano. Solo preguntaba en qué lo andas por curiosidad, pero sí te creo. Obvio que te creo, papu. O sea, si tú me dices yo soy Challenger, yo te creo, de verdad. Nunca dudo de mi comunidad. Me va fatal en la nube, es que también tienes que tener buen internet en teoría. Pero bro, deberías de tenerlo porque sí, se va a armar ahorita yo creo. Le voy a escribir a mi compita para ver si quiere jugar. Y generalmente ya después del LOLcito para desfiltearme me echo unas partiditas de Halo. Venga papi, acércate. No seas tímido. Venga, qué buen desgaste le metemos al Malphite. No inventes. Le bajamos todo el ki. Ah, deja comprar Resident Evil en Switch y jugamos, ¿se arma o no? En las noches de terror. Sí, pero si tienes... ¿Qué Resident Evil vas a comprar? Porque vi que hay unos que tienen Cloud Gaming, que son el 8 y el 7 salieron con Cloud Gaming para Switch, pero no sé cuál juegues. Dime y jugamos. Yo Resident Evil para Switch creo que tengo el 6, me parece. El 6 sí lo tengo. Pero el 7 y el 8 nada más creo que están a través de Cloud Gaming de Capcom para Switch. No estoy seguro. Y muchas gracias, mi querido Emanuel, por acompañarnos. Yo sé que ya estás retirado, que eres un jugador veterano del LOLcito, mi hermano. Pero qué bueno que andes por acá. Muchas gracias, hermanito. Como siempre, apoyando. Apoyando, eso es todo. Gran ejemplo, el muchacho. Pues dime cuál tienes para jugarlos.
¿Tienes qué consolas tienes? ¿Tienes nada más Switch? Hay una consola que yo te puedo recomendar que está al precio casi de un Nintendo Switch y lo puedes conseguir en Estados Unidos. Como tal, no lo puedes conseguir en Latinoamérica todavía, pero la puedes pedir allá. Y si eres usuario de Steam, te conviene muchísimo. Te conviene muchísimo porque puedes jugar títulos de primera, de triple A, como les dicen, como Elden Ring, puedes jugar el Apex de consolas, puedes jugar el Halo, puedes jugar infinidad de juegos que estén en Steam y es prácticamente un portátil como un Nintendo Switch, mi querido Juan. Está a la par o casi al precio de un Switch OLED y te lo mandan como en un periodo de 1 a 2 semanas a tu casa ahí en Estados Unidos. Está muy buena. Y con esa consola podrías jugar prácticamente casi todo lo que yo juego en todas las consolas. Claro que sí, mi hermano, aquí estaré. Hombre, muchas gracias, Manuel. Que todo ese apoyo que nos brindas siempre se te multiplique en bendiciones y en cosas buenas en la vida, mi hermano. De verdad, gracias. Y pregunta, no quiero sonar mal, pero ¿por qué empujaste Tengo tu oleada? ¿No quedaría susceptible a un gank? Sí. En realidad, no empujé como para estar peleando en mi línea. Voy a estar rotando porque al parecer tengo un poco de ventaja. Entonces, nada más empujé la línea como para venirme para acá y ver si podía conseguir kill para aventajar al Malphite. Pero no planeaba estar pusheando con la finalidad de desgastar torre, hermano. Básicamente pusheo cada que voy a rotar para que no haya problemas. Mira, ahorita justo regresé y apenas si la paramos. Pero sí, para evitar ganqueos, vámonos acá. Y listo. Mira, ahorita voy a aprovechar para darle aquí unos catorrazos a la torre. Porque pues sí nos puede dar un poco más de oro. Antes de que se acaben lo de las barras de las torretas. Y vamos a seguir yendo entre mid y jungle y el río para ver si saco algo de kills, algo de oro. Muchas gracias al buen Jesús por acompañarnos y por dejar su like también, mi hermano. Eso es todo, mi gente. Ya vamos para las 70 reacciones esta noche. Con todo, ¿eh? Mira, ahí ya tenía a esta changa, pero no pude, güey. No pude. Segundo intento de rotación fallido, pero pues ahí va. Tengo una duda, ¿por qué hay gran maestros con menos de 20 marcas? Gran pregunta. ¿Alguien lo sabe? Eso la verdad no sé, no sabría respondértelo, hermano. Pero si alguien del chat sabe, ahí nos dicen y los leemos. Buena pregunta. ¿Acaso hubo una promoción? ¿Acaso hubo algo que no me enteré? Ya, me llevo la frutita para que este vato no se la lleve y listo. Pero sí, en Nintendo Switch tengo Resident Evil 6. Ese sí lo tengo, mi hermano, y se puede jugar cooperativo. No hay con menos de 20 marcas. Ok, entonces, ¿cómo? O sea, ¿no hay o sí hay? No, no hay. ¿Tú dónde lo viste o cómo estuvo, papu? ¿Será de PC acaso? Hay un gran maestro con 13 wins. Se queda el título. Pero no puede ser así. Ok, entiendo, entiendo. Es que Juan ya es challenger, papi. Juan ya es nuestro challenger de confianza. Les platico. El muchacho es humilde, pero ya es challenger. Y el Smurf también. Mira, adiós frutita. Aquí evitamos ganqueos. Vamos a tirar esto ya para empezar a movernos de torre, güey, porque ya necesito empezar a tanquear a mi equipo. Ahorita me voy a armar super tanque. Super tanque. Volví, mi bro, me había ido. No pasa nada, mi querido Franco. No pasa nada, mi hermano. ¿Cómo va todo? ¿Qué andas haciendo, eh? ¿Ya cenaste? Todo en orden. Yo aquí ganando oro y disque carreando. Hoy hemos ganado todas las partidas, amigos, ¿eh? Hoy no ha estado nada mal, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Si me preguntara a alguien, Adam, ¿qué tal las clasificatorias? Yo le diría bastante bien. Ok, creí que ahí no me iba a morir. Creí que ya me había escapado. Pero sí me morí. ¿Por qué cuando subes desde el inicio de la temporada los maestros a Challenger los smurfea a todos porque no hay macro juego en Wild Rift? Ok. Ok, ahí está, ahí está. Y sí, te smurfea bien duro. Tengo entendido que. Porque son los que subieron al ratito de empezar la temporada, por eso sus pocas marcas. Ok, eso también me hace sentido. Fíjate si quieres. Volví, bro, me había ido. No, porque me. Cuando subes desde el inicio.
Ok, eso podría tener sentido, lo de subir al inicio de la temporada. Sí te compro esa teoría, mi hermano, mi buen Nico. Por cierto, ¿de dónde eres, Nico? No, no leí bien, creo. ¿Eres de acá de México o desde dónde nos acompañas, mi hermano? A ver, vamos a girar. Giro, giro, giro y aquí voy. Ahí les voy, perros. Ahí está. Que sigue la torreta en pie, apa, no puede ser. Una cochinada ya está viviendo horas extra, te lo juro. Te lo juro que está viviendo horas extra, igual que el vato. Órale. Ay, güey, me vas a echar ulti en tu torre, en serio. Ni modos, dicen. Uy, bro, nos agarró el hambre. Mi mente. Están echándoles el heraldo en bot lane y nadie va. A ver, vámonos tendidos. Esa teoría no es correcta. No, porque pide un mínimo de 20. Ok, entonces no existe eso. Me están chamaqueando, güey. ¿Están probando mi IQ, acaso? ¿Me están probando? ¿Querían que les dijera que eso no se puede? Porque no se puede, güey. Yo los estaba probando a ustedes. Ay, sí, ¿no? El Adam. Ok. Bien, bien por Tristana, bien ahí. Mal ahí por mí, pero no me morí, entonces, bien. Ok, no hay nada por acá. No sé por qué hice esa vuelta, pero bueno. Y a ver, chat. Ya se van a poner a vaquear aquí. Ya se quieren ir a la casa, ya se quieren ir a la base. Se quieren ir a cambiar el pañal porque se hicieron popó cuando nos vieron muy fuertes. 0-1. Oilo. ¡Órale! Ahí está, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mi Daniel? No me robé tu kill. La aseguré nada más, ¿ok? Venga, güey. Ahí está. Vámonos. Güey, qué buena es la ulti de Garen. Es como lo más fácil del mundo. Lo más fácil. No hay manera de que la falles. De verdad, no hay manera de que la falles. Si has fallado una ulti con Garen, desinstala el juego ahorita. No lo debes de jugar. Ronaldo Choque, mi hermano, muchas gracias por eso, me encanta, papi. Te agradezco muchísimo. Soy de Argentina, bro, estoy en Diamante 3 y en el anterior solo llegué a Esmeralda porque lo empecé a jugar tarde el Wild Rift. Ok, vive, venga, arriba Argentina, mi hermano. Muy bien, Nico, me da mucho gusto que estés por acá, bienvenido como siempre, ¿eh? Y no he comido menos de 20, no tengo un mensaje para llegarme. Bien, le fue a responder el mensaje a Nalu, ok. Si quedas al inicio de la temporada en Diamante o mínimo Esmeralda y subes rápido, te cuesta menos. Ok, grandes tips, ¿eh? Yo estaba viendo tops. Hubo varios de que llegaron a Gran Maestro con sus 20 marcas, tuvieron su racha de derrotas y siguen sin bajar. Ok, curiosidades del Wild Rift, ¿eh? Curiosidades del Wild Rift y seguramente son cosas que tienen que arreglar. Adam, hay una pregunta. ¿Cuánto es 50 topitos más? Ah, nada, mi hermano, esa no. Esa ya me la sé, mi hermano. Nací de noche, pero no nací anoche, ¿eh? Es como la de ¿cuántos son 100 chiles más 2 chiles? Es lo mismo, lo mismo. Pero no, yo no caigo en esas, mi hermano. Soy mexicano. Aquí el albur está a la orden del día, lo sabes, ¿no? Aquí todo mundo. Entonces, pues evidentemente te vas agarrando barrio, vas agarrando escuela. Entonces no lo hagan. Top 4. Ya me cuento con top de los mejores Rengar ¿En serio? Top 4. Güey, hace rato eras top 200. O eres top 50. Y eres el top 4. No eras el top 1 hace rato. Espera. Si eres el top 1, ¿no? Yo soy el top 1 Garen del server, pero pues ahí humildemente, pa. Mira, silenciado, quemado. Y listo, le dejamos la kill a mi compa. Como debe de ser. Vámonos, ahora sí. Y hay varios masters con más de 20 marcas y siguen sin ser Grand Masters. No inventes injusticias de la vida. La vida y sus injusticias. Adam, top 4 ya me. Venga, Manuel Parra, mi hermano, gracias por dejar tu like, mi hermano. Estamos a 3 reacciones, llegar a las 70 reacciones esta noche, mi gente. Qué rápido, ¿eh? ¿Cómo vas? Bien, bastante bien, mi hermano. Pura victoria esta noche, Manuel. No hemos perdido una, te lo juro. Andamos con una muy buena racha. Muy buena racha. Y dice Byron, sorry si me quedo quieto. Rayos, eso es lo que no esperas leer en una clasificatoria en late game. Te lo juro que no.
Es de las cosas que no quieres leer. Es como decir, sorry si me voy. Y el de leer las letras. Ah, no, mi hermano, ese también me lo sé, mi hermano. Obviamente. Obviamente. Oye, qué bien, ya estás en diamante. No, mi hermano, bueno fuera. Bueno fuera, pero no, todavía no, muy pronto, vas a ver. Hemos tenido a veces rachas buenas, a veces rachas malas. Ya sabes cómo es esto, mi querido Manu. Pero pues se hace lo que se puede, la verdad. No me quejo, hasta ahora bastante bien. Hoy andamos en racha y esperemos que así sea toda la semana. A ver, vamos a tirarles torre. Por si hay que entrar por acá, mínimo ya está abierto. A su máquina, no, brothers. Es que también cómo se ponen a pelearles ahí, güey. No, brother. No, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos. No, brother. Me morí. Dari, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Sabes que el niño de Dios te acompaña en la partida. Muchas gracias, Dari. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, Dari? Bienvenida. Un gusto verte por acá. Oye, pues ahí andamos haciendo lo que se puede, oye, pero pues en esto de plano no levanta. No levanta. Digo, no hemos perdido, ahora sí, hoy ni una sola partida. Hemos ganado todas las clasificatorias, pero pues no había jugado tanto Garen y ahorita pues como que no fue gran opción, la verdad. Ah, me encontré un juego muy bueno y se llama Terraria. ¿No piensas que es Minecraft 2? Sí, ya sé cuál es el Terraria. Sí, es muy bueno. De hecho, es un juego muy, muy famoso. ¿Y qué tal? ¿Sí vale la pena? ¿Andas rankeando? Sí, justo andamos rankeando, pero pues vaya. Saliendo de platino apenas. ¿Tú crees? Apenas vamos a llegar a Esmeralda. No somos tan pros como tú, mi querida Dari, pero se hace lo que se puede, oye. Uy, qué Miss Fortune. Uy, qué Serafín. Ok, vamos a poner visión. Digo, no hay mucho que yo pueda hacer. Entonces, vamos a poner visión. Y a enfocarnos en ayudar al set, ¿ok? Vamos en ayudar, a ayudar al set. Brother. No, pues creo que él nos va a ayudar a nosotros. Bastante bueno el set. El buen Mario. Y venga, con la ayuda del niño Dios nada nos va a faltar, ¿eh? Nada nos va a faltar. Haz un torneo de región. El solo campeón es de Demacia contra los de Noxus. Apenas hicimos unos torneos, mi estimado Nico. Espero que participes en los próximos torneos que se vengan. El próximo torneo va a ser torneo de dúos para febrero. Es de el amor y la amistad. Va a ser unos días antes del amor y la amistad porque pues, el amor y la amistad es hasta mediados de mes. Y nosotros ya queremos ver acción. Entonces las inscripciones abren este fin de semana. Y el torneo empieza en 2 semanas. Claro que sí, mi hermano. ¿Por qué tienen el síndrome de TFS? LOL, por eso, siempre se pierden partidas aunque técnicamente ya habían ganado. Ese es el síndrome del TFS, sí, de las team fights, que las tienes que causar, provocar, y al final del día lo único que hacen es que el enemigo haga varón, dragón, heraldo, lo que tenga que hacer y te dé la vuelta a la partida. Totalmente. Mándale una música a mi buena Adam. Una música, pues rayos, yo les pondría otra música, mi gente, pero el copy nos cae, güey, nos cae y nos regañan. Entonces no les puedo poner algo, sino yo les pondría algo acá de elegante, algo bueno, algo divertido, un flow de aquellos. Pero lo siento, chat, no se puede, güey. Papi Caralibro nos regaña, entonces no lo haremos. Otra vez viene el G, güey. El G sí está bastante fuerte en este parche, amigos. El G es un campeón muy recomendado. Si quieres jugar en jungla y subir de elo, vete con G, créeme. Créeme, no hay duda. A ver. Ok, que el Byron ya se vaquea. Yo digo que esta ya la deberíamos de terminar. Alan, si ganamos, baila el Papure. Ah, caray. No, mi hermano, no se arma. No se arma, güey, porque hemos ganado todas. Ya les debería 5 bailes. Entonces no me suena algo justo. A ver. Órale, perros.
Ojo, están haciendo. Hicieron dragón, perros. Güey, perros, hicieron dragón, güey. Mataron a un aliado. Ah, su máquina, güey, están todos. Oh, su. Oh, lo bestia, brother. La Tristana, lo que pega. Brother, yo quiero ser como esa Tristana cuando sea grande. ¿Quién es, güey? Ah, es el Warchis. Muy bien, ¿eh? El Jeskai campeón, man. Maldito, no puedo hacer un aquí cuando voy a jungla, así que me voy con Pantheon, jungla, Evelynn o Vi. Ok. Ok. Pantheon, jungla se me hace muy bueno, pero no sé, entre Pantheon, jungla y Pantheon, soporte, ¿cuál crees que le vaya mejor? Pantheon, soporte también se me ha hecho bueno. Me refería a que me aconsejes una música, mi rey. Ah, ok. Yo dije, ah, caray. Ya quieren que les ponga mejor un perreo. ¿Qué tipo de género, qué género de música te gusta, mi hermano? ¿Qué género te gusta? Ahí partiendo de eso, yo escucho un montón de géneros de música y ahí te puedo ir como diciendo cuál es lo ideal. Y venga, chat, se ganó. Venga, estamos en racha ganadora. Miren nada más. Nos echamos puras victorias. Tres victorias seguiditas en clasificatoria. Entonces, bueno, ha llegado el momento de armarnos nuestra PvP, chicos, porque ya estamos por retirarnos. Entonces, si quieren entrar a la PvP, vamos a armarla en este momento. Voy a hacerla aquí personalizada, selección oculta y ya estamos listos. Jungla, bro, ¿por qué se puede robar el objetivo inicial y gankear? Sí, jungla es una muy buena opción, pero tienes que saber jugar jungla. Si no, no se arma. Escucho un poco de todo. Ok, un poco de todo, mira, no sé. Así, ¿qué es lo que más escuchas? Porque siempre tenemos un género que más escuchamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy escuchando mucho hip hop, pero hip hop en español. Como tipo Gera MX, como tipo. Híjole, es que son varios, bro. Como Trueno, no sé, tengo varios artistas que me gustan bastante ahora que lo pienso. Adam, ¿podrías ver mi historial? Dani, ¿cómo te llamas en el juego? Claro que sí lo vemos. A ver, si es cierto, Adam, duelo de Tristanas. Tú y yo vamos a bot con Tristana a ver quién es mejor. Nada, mi hermano. Está bien. Te dejo que seas mejor. Te dejo ganar. No creo que ser así el más pro y no me gusta ser soberbio, güey. Pero no, bro. No pasa nada. Tamales para el señor Adam. Que se armen los tamalitos, mi gente. Claro que sí, oigan. A ver, ya está Rex por acá. Me quedan dos lugarcitos, gente. ¿Quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar? Tenemos al troleador OTP, a Arix. No sé, no sé. Hay lugarcitos. Estoy como Yang Song Rack. Ok. Creo que ni siquiera te tengo agregado, Dani. Ah, no, sí. Sí te tengo agregado. Aquí estás, mira. Yang Song Rack. Y vamos a ver tu historial, mi hermano. Vamos a ver tu historial de partidas. A ver qué dice el muchacho. ¡Oh, la bestia! Brother, muy buena racha, ¿eh? Muy buena racha con Blitzcrank, ¿eh? Por lo que veo. Bastante bien, mi hermano. Nunca comí un tamal, mi hermano. Pues cuando vengas a México, yo te llevo por unos muy, muy buenos. Es el nombre de mi gran mangaka. Ok. Muy buena racha, mi querido Dani. Bastante buena racha, diría yo. Y venga, nos queda un lugarcito, chicos. En lo que está lista la persona que quiere entrar, voy a ir rápidamente por agua y regreso, ¿ok? Entonces, denme un segundito, voy por agua y estoy de nuevo con ustedes por acá, ¿vale, mi chat? No me tardo, no me tardo nada. Pida sus ricos tamales oaxaqueños. Los dejo con la silla gamer, amigos. La silla gamer sabe.
¿Qué bolas? Ya vine. ¿Qué ha habido? ¿De qué me perdí, amigos? Ah, de la canción más troll, claro que sí. Ahora sí. Me queda un lugarcito. A ver, voy a invitar a alguien ya para empezar la chat. A ver qué se trata, de qué hay que hacer. Yo quiero ir mido a top. Bro, Adam. ¿Qué carril voy? El que tú quieras, el que tú quieras. Vente de mi lado, vente en mi equipo y te das el carril que tú quieras, ¿ok? A ver, voy a invitarlos a los que falten y listo. Jang Seon Rack, vamos a invitarlo. Y listo, chat. Vamos a empezar. A ver, yo me voy a ir a la línea que quede libre para que puedan jugar la línea que ustedes prefieran. ¿Quién entra? Vamos, vamos. ¿Quién entra? Ya está llena la sala. Ok, tenemos un mid, tenemos un... Ok, ok, ok. Bien, me agrada esto. Mira el carril del dragón. Tenemos un Yasuo mid también, güey. Ok, eso me preocupa un poco. Y... A ver, vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bro, iré top. Ok. Iré top. Falta el jungla. Ok. Ah, va a junglear mi compa. Ok, jungla, top, ADC... Va, falta soporte. Vámonos con Timo soporte. Seré soporte. Ahí está, papu. Soporte Timo, ¿qué tal? ¿Qué tal? No va a ser Timo jungla, pero va a ser Timo soporte. Entonces, a mí me emociona porque me han dicho que Timo soporte ahorita es meta en esta temporada, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. En este parche está con todo el Timo soporte. O eso dicen, eso se rumora. Vamos a ver, y gracias a Dani por su like, al buen Kelvin también, gracias por dejar tu reacción, mi hermano, acabamos de llegar a las 70 reacciones, chicos, eso es todo, muchísimas gracias, de verdad, cuánto apoyo. Vámonos con todo en esta, es Lee Sin, ok, Yasuo, Proyecto Vayne, Six y Teemo contra Ezreal, un Draven, tenemos dos ADCs, Tengen que va a ir jungla, no, que va a ir Tengen, güey, no sé qué va a ir Tengen. Pero tenemos un Tryndamere jungla y un Blitzcrank soporte. Vamos a ver qué tal. Y mi querido Oscar, ¿cómo estás, hermano? Gracias por pasarte a saludar, mi hermano. Muchas, muchas gracias por compartir el directo y por tu reacción sota, mi hermano. Vámonos con todo, mi gente. Ay, me quiero volver a dar la alergia, pero no se lo voy a permitir. Te damos la bienvenida a Wild. Y ahí está. Vámonos con Timo soporte. A ver, ¿cómo lo puedo armar? ¿Cómo lo puedo armar? No sé, pero a ver, vamos a ver. Ahorita checamos. Timo soporte. Sí, Timo soporte. Confía. Vamos a decirle que confía. Ah, este 31 voy a acelerar con mi dúo. Les mi Analu. Es el mejor top del mundo. Venga, eso es todo, mi hermano. Y buenas, saludos, Oscar. ¿Qué tal tu día, mi hermano? ¿Qué tal estuvo tu miércoles? Espero que todo en orden. ¿Ya cenaste? ¿Qué andas haciendo? Ah, soporte para el daño y cigar. Sí, de hecho, vamos a usar el cegarlos para ayudar con soporte y con todos los hongos que vamos a poner, pues también. Y luego mucha gente dice, tapa el mapa, Adam. Entonces, no sé, ¿cómo ven? Podría tapar el mapa así, mira. Ah, no, así. Poniendo mi cámara acá, pero no, mejor así lo voy a dejar. Uy, ya me van a matar por andar tapando el mapa, pa. Ok, a ver. No, brother. Dale, güey, dale, es tuyo. No, brother. Uy, qué buena. ¿Se va a echar la doble? Se pudo haber echado la doble, Déjame decirte que muy buena entrada de la Vayne. Y salió también muy bien porque no dejó que el Ezreal la deleteara. Entonces, bien ahí. Eso es calidad. Y sí, vámonos a soporte y vamos a tener daño y vamos a cegar. Mataron a un aliado.
Básicamente vamos a ser como un campeón estratégico en esta partida, chat. Venga, no me voy a robar el farm. Tengo que ser buen soporte, mi gente. Ah, me voy a trabajar una AM de hoy hasta las 10 de MR. Eso es todo, mi hermano. ¿Cómo vas con eso? ¿Bien? ¿Y cuántos tamaleros pasan por mi casa diario, de verdad? No, brother. No hubiera ido con un Blitzcrank también, ¿verdad? Pedeando el soporte, dice. Pedeando el soporte enemigo. ¿Cómo van? Cero. Y sí, el soporte va 2-1, güey. Literalmente. El más fedeado es el Blitzcrank. Muy bien, pero no pude dormir. ¿Por qué, mi hermano? Trata de descansar. También es importante, oye. A ver, aquí voy a aprovechar este farm en lo que mi compita va y viene. Porque necesito llegar a nivel 5, amigos. Necesito tener visión. Hongos. ¡Otra vez! No inventes, bro. 3-0 ya va el Blitzcrank. Qué bueno es con su gancho, güey. O qué malo soy yo para esquivarlo. El Pablo, güey, se está riendo. La torreta superior está bajo ataque. No, bueno. La torreta superior está bajo ataque. A ver, amigos. Vamos a ponerles un poco de visión ahí a estos compas. Vamos a dejar visión aquí en el dragón. Y al tiro con ese compa, al tiro, velo, güey. Se está burlando, güey. Estaba quedando enfrente de nosotros, güey. Sabe que trae fedeo, sabe que está fuerte. Sabe que me va a volver a jalar. No, eso no. Ok, atentos. La la. Aguas. Denny, ¿cómo estás? Buenas noches, Denny. Muchas gracias por dejar tu like. ¿Cómo andamos? Espero que hayas tenido un buen miércoles y bienvenida. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tus compartidotas también. Nos apoyas muchísimo, Denny. Espero que hayas tenido bonito miércoles, que hayas cenado rico, que le estés pasando muy bien. Y que la sigas pasando excelente en el directo, oye. Vamos a ver. Nosotros aquí tratando de hacer algo. No puedo hacer nada que Draven Castro... el Draven Craig que está fedeado ahí arriba. Ahí viene, güey, ahí viene. Vemir, le dicen. Sí, güey, que se rote. Buenas noches, miércoles bastante tranquilo, gracias. ¿Y el tuyo qué tal? Bastante bien, bastante tranqui también. Y pues cerrando con broche de oro, Denny, con un directito. Aquí, como debe de ser, ya sabes. Muy contento de que me acompañen. Ojo, el Blitzcrank, güey. No inventes, brother. Están bravos. Están bravos. Hay que tener cuidado. No me vas a jalar, perro. Vámonos a base. Vámonos a la base, mi gente. Vamos a curarnos. Vamos a ver. Ya nos podemos armar aquí un poquito de esto. ¿Qué se está armando el Ezreal, por cierto? Daño mágico. Ok. Vamos a ver con qué lo podemos contrarrestar ahorita, pero la Vayne necesitamos que saque otra kill más.
Ya con otra kill más, ya va a estar arriba del... arriba del Israel. El Israel nos está aventajando un poco en oro. Y el support ni se diga con su 3-0 que me echó. Lo siento, les he fallado. Ahí está. Si vamos a pelear contra un campeón a distancia, espera que su habilidad para poder usar la tuya y castigarlo. Ok. Gran tip. Vamos a tomarlo. Venga, ven, mátalos. Eso, farmea. A ver, atentos. Bueno, ya fedeado, me compré 2 ítems de golpe. Está complicado traer a alguien fedeado. Al menos en el equipo enemigo. No, brother, ¿cómo morí? No entiendo. Madre mía. Estamos sufriéndola en bot lane y en top, bastante. Y es que obviamente ese Draven ya está rotísimo. ¿Cómo va, güey? 4-2, obviamente ya. ¿Cómo ven al Draven, Está bastante fuerte. A ver. Lo menos que puedo hacer es armarme chido, tener oro, tener farm para poder pelearle. Lo fede, dice. Sí, lo notamos, brother. Nos dimos cuenta. Algo nos lo dijo después de ver ese 0-5. A ver, vamos a ver. No pasa nada, chat. Aquí nadie flamea. Aquí nadie se tiltea, ¿ok? Aparte, estamos en PvP, si están de acuerdo, entonces pues hay que disfrutarlas, son de chill. Y disculpen si pasa el de los tamales de fondo, de verdad. Va 0-5, nene, yo voy 0-4, güey. Bueno, yo hubo una asistencia, eso me hace sentir bien porque soy soporte. Gran pretexto. No, brother, imposible. Bien, lo mataron. Decente la cosa. Vamos a ver, mis panas. Tenemos un 0-5-2. Bueno, somos soportes. ¿Qué te digo, pa? ¿Qué te digo? Ayudé con el Trinda. El que me preocupa es el Draven. El Draven tiene muchísimo oro. Pero, o sea, muchísimo al grado de que tiene el doble de oro que nosotros. Entonces, no promete mucho esto. Brother, tranquilo, Draven, tranquilo. A ver, vamos a ayudar al brother. Ahí está. Venga, buen soporte. No se rindan, por dos. Oh, su máquina, brother. Tranquilo. Wow. Hagan focus y listo. Brother, es que ni a quién hacerle focus. Ve nada más. Mejor sí. Están diciendo no se rindan. Mejor sí. El problema aquí es que le haces focus al Ezreal. O le haces focus al Draven, o le haces focus al... Bueno, el Zed no le haría focus, la verdad. Sería el último. Pero trae mucho daño, güey. Mejor sí. Andamos de chill, dice Daniel. Sí, exacto. Exacto, de chill. Brother. Focus a los minions y defender. Esa es la clave ahorita. Porque sí, 7-26 está complicado, güey. Ya cuando la partida parece como una hora de así del día, ya está complicado. No, brother. Masacre cuádruple. Oye, me quiero volver a jugar LOL de PC. Uy, Manu.
pues deberíamos de echarle. Digo, no me alcanza a veces el tiempo de jugar tanto como yo quisiera, pero si tienes compu para jugar, yo me animo a jugar contigo, mano. Le entramos. Aparte, aquí dentro de la comunidad hay como fácil, que son como 5 personas que juegan LOL de PC. Entonces, sin problema, armamos nuestro quíntuple. Que por cierto, podemos empezar con unas de chill, unas PvP, porque ya sabes que en PC pues el nivel luego sí es más exigente. Y ahí, adaptándonos, pues ya nos vamos a las clasificatorias, papu. Con gusto, Manu. Le entro. I mean, cuenta conmigo, mi hermano. Bueno, llevo 5 asistencias. Eso suena, eso cuenta, ¿no? Oh, lo bestia, brother. Lo que pega el Draven, ¿eh? No, pues esto sí fue GG, amigos. Totalmente. ¿Qué? Madre mía. Qué masacre. Se va a echar la pentakill en directo. Se va a echar la pentakill en stream. Güey, lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? ¡Uy! ¡Oh! Se echó la pentakill en stream. El buen Warchis. Bien ahí por Juan Eduardo, mi hermano. Bien ahí por esa pentakill. Totalmente, se quieren rendir, pero le voy a dar que no para ver si todavía pasa. Si hacen Asher, están offline. No, yo creo que ya estamos offline desde ahorita, güey, por el daño que traen. Estuvo muy buena, mi querido Nico. Estuvo muy buena, pero vaya. Ellos jugaron mejor en esta, podremos decirlo así. Son partidas de chill, entonces aquí nadie se enoje. Tranquilos, mi gente, estamos para divertirnos, para pasarla bonito, para pasarla bien. Estas partiditas, pues, son tranquis. Draven haciendo muchísimo, güey. Adamando triste. ¿Por qué, Edna? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste, linda? Cuéntame, ¿qué pasó? Por eso amo Draven, ya vi. Por eso yo lo odio. Por eso siempre lo baneo. Por ese tipo de cosas baneamos a Draven. Mi querido Antonio Guerrero Parra, mi hermano, muchas gracias por acompañarme. Gracias por dejar tu reacción sota también. Nos apoyas muchísimo, hermanito. Te agradezco mucho por estar por acá. Y vamos a ver, del Wild Pass, ¿qué nos dieron? Motas azules que no nos sirven de nada ni para limpiarnos las lágrimas. 11, 3 y 2, sí lo vi. Antonio, gracias, saludotes, hermano. Saludotes, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu miércoles? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Nosotros ya estamos aquí, pues prácticamente dando por concluido el directo de hoy, pero no antes sin ver qué pasa con Edna. Me salió un video bonito y me puse sensible. No pasa nada, mi querida Edna, ahí mándanos tu videito, compártenoslo para verlo. Y no estés sensible, sabes que aquí te queremos, te escuchamos y siempre estamos para ti. Y bueno, mi gente, soy el escudo del Draven, me causó demasiada incomodidad. Estuvo rara la partida, la composición estuvo bastante complicada. Y bueno, para antes de irme y poder platicar con ustedes rápidamente y leerlos, pues voy a poner una... Espera, ¿qué estoy haciendo? No. Voy a poner una partida de Aram, me la voy a echar y los voy leyendo, mi gente, en lo que acabamos. Porque ya nos vamos, ya nos retiramos, ya nos vamos a descansar. ¿Qué pasó, mi Adam? Güey, ¿qué onda con esa doble kill que nos echaste, Mario? Estuvo buenísima, papá. Neta, qué buena estuvo esa kill. Casi 2 pentakills. Sí, güey, tú y el Draven estuvieron bravos. Vale, Adam, me voy, sigo ocupado, pero solo a saludar. Bendiciones. Muchas gracias, mi querido Manuel. Espero que estés muy bien. Y si juegas LOL de PC, cuenta conmigo. Me invitas, por favor, ¿eh? El principal error es el del Yasuo, que no tenía cómo usar la R con facilidad. Estuvo complicada, la verdad, la composición estaba... Meh. Ahorita, pues mira, andamos en una aquí de Aramcito. Tengo Vayne. Tengo de opciones a Vayne. Ah, qué buena skin de Alistar. De Trollistar. ¿Qué Lani? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por acompañarnos también. ¿Pa dónde vas? Es temprano como para llorar. ¿Pa dónde te vas? Pues ahorita me voy a ir a cenar algo más. Y me voy a jugar un ratito Halo con unos compas. Con los que ando jugando disque clasificatorias de Halo, ¿tú crees? Todavía no prendo los directos de Halo porque pues ando ahí practicando, le ando viendo todo, qué tal está, qué tal va la cosa. Y ya si veo que sí jala, pues empezamos a aprender directos también después de jugar LOLcito un rato para desestresarnos, más que nada. Mañana creo que sí voy a poder jugar LOL, PC, te aviso, man. Claro que sí, Manu. Ya sabes que andamos a la orden para el desorden, papi. Y como que casi 2 pentakills, se hizo una pentakill la mía. Sí, pero casi 2. Yo era el Tryndamere. Bro, qué fuerte el Tryndamere, mi Juan David. De verdad, odio los Tryndamere porque usan la ulti y se salvan de todo, mi hermano. Les echas Ignite, les echas ulti, les echas de todo y ahí siguen.
Y miren, en esta yo me voy a ir con Vayne. Tenemos una Lulu, Alistar, Irelia y Yasuo. Ok. Y en el equipo enemigo, Doctor Mundo, Fizz, Veigar, Fiora y Vex. Ok, nosotros se podría decir que tenemos un tanque que por excelencia es mucho más fuerte. Aguanta más que el Doctor Mundo. Y con unas buenas cortacuras no nos va a soportar mucho. Esta es partidita Aram, porque ya ando practicando en Aram. También quiero subir de rango en Aram, a ver si es cierto. Y a ver qué tal, Hola, mi novio es Main Alistar y le hice un dibujito en un Icopor. Lo tiene guardado y yo quería que lo pusiera en su pared. Pues lo puede poner. A veces los hombres no sabemos lo que nuestras novias quieren hasta que nos lo piden. Entonces yo te recomiendo que si tú querías eso y él no lo sabe, pues díselo y tal vez funcione. Una cuádruple porque maté al Six y yo no lo pude hacer al Ezreal. Sí, estuvo muy buena. Te faltó uno, se lo robé con el C. Deséame suerte. Voy a jugar a mi primo, bro. Claro que sí. Claro que sí, mi querido Juan David. Mucha éxito, mucha suerte. Que te vaya de maravilla, hermanito. Ya sabes que te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, papi. Y venga, vamos a ver. Vamos a ver con la Vayne qué tal nos va. Ok. Está buena la habilidad esa donde los empuja para atrás. Osu. Esa cárcel de Veigar es una locura. De verdad, es un stun demasiado fuerte. Son como 2 segundos y medio. Órale, para atrás. Vamos a farmear un poco y vamos a tratar de llevarnos kills. Asesinato doble, venga, Yasuo se la sabe, ¿eh? Que Yasuo no va a troll, dice. Que no lo reporten. Que no lo reporten. Y yo le voy a poner report Yasuo. Venga, venga, chat. Venga, venga, venga. Las kills. Las kills. Se roban las kills. Ya no tengo mana, pa. Adam, luego me metes el grupo de Watts. Claro que sí, mi hermano. Si quieres entrarle, te meto el. Te meto el grupo. Te meto al. Te pongo el link para que te metas. Ahí está en el chat. Con ese te puedes unir directamente, mi hermano. Es link directo sin. Sin invitación ni nada, te metes y ya puedes ser parte del grupo, mi hermano. Ya con eso te metes, ¿vale? Y a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Volví. Eso es todo, mi hermano. ¿Cómo vamos? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Sigues de loquillo? ¿Andas loqueando acaso? Madre mía, la cárcel del Veigar, brother. Ya me les iba a lanzar y la cárcel del Veigar me detiene. Madre mía. Bueno, vamos bien. Vamos bien, güey. El Yasuo va a carrear, dice. El Yasuo carreando. Oílo. Y a jugar con mi promo, con mi primo. Yo dije, ah, pues está bien, güey. Pero dices promo. Ok, ya entiendo. Ahora me hace más sentido, Juan David. Bueno, iré a jugar LOLcito de PC con permiso. Ya estás, mi querido Juan Eduardo. Muy buenas esas, ¿eh? Grande pentakill. Grande esa penta. A ver, a ver. Borradota, borradota. Ahí está, como sombra. Venga, papi. Aquí para que no me vean. Necesito curarme, amigos. Me voy a curar, lo siento. Igual no los conozco, entonces me voy a curar solo. Oye, el Alistar es el tanque más tanque de los tanques, te lo juro. Ahí está, ahí está. Me llevé la kill. Me llevé la kill. Y 1-3-6. Vamos a armarnos de una vez corta curas. Porque si no, vamos a tener muchas broncas con el Doctor Mundo ahorita. Ya no lo vamos a poder parar. Ten buenas noches, Adam. Mi querida Edna, descansa. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Tú también, que tengas muy bonita noche. Oye, te quiero mucho. Descansa. Ya sabes que aquí te espero el viernesito. Mañana no va a haber directo, pero el viernesito vamos a estar por aquí desde las 8:30 p.m. para que te pases a jugar con nosotros, Edna. Claro que sí. Ahí está, papus. Ahí está.
Uy, no inventes, se quedó un golpe, brother, se quedó un básico. No puede ser, mi gente. No, por qué lo lees así? No puede ser. Voy a llorar, mijo. No me digas eso, Edna. No me digas que vas a llorar. Pero no, oye, para nada. Ya sabes, o sea, cualquier cosa fuera del stream me puedes escribir y también estoy ahí para escucharte. Sin ningún problema. Tienes igual mi WhatsApp y ahí estoy atento. Estoy para ti, de verdad. Aquí tienes un amigo. Aquí tienes una persona a la que le importas. A la que le importas y a la que se preocupa por ti. Entonces, pues ya sabes. Nada más escríbeme y ahí estoy a la orden. ¡Córrele, ven! ¡Tírale, ven! Venga, Yasuo, que carrea, dice. Que sí la carrea. Que nada más le tengamos paciencia y confianza. Se cae. Se cae. ¡Oh, lo bestia, brother! ¡Uy, qué buena, qué buena! No he podido clavar a nadie con mi flecha hacia la pared, pero lo voy a intentar. Y Analu dice que... ¿Por qué pones esa carita, Analu? Ya no me quieres. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. A ver, amigos, a ver. ¡Oh, su máquina! No, brother. No. No, no, no. Ok, yo le doy a la torre. A mí ni me vean. A mí ni me vean, enemigos. No, mi hermano, ya nos íbamos a curar. Y se echó la pentakill. Güey, se echó la pentakill el Fizz. Ok, esos brothers son vaguitos del Arame, ¿eh? Estos brothers se ve que le juegan. Se ve que no nada más andan aquí pasando el rato como nosotros, que venimos aquí a platicar. Y ya se curaron. Ok, ya tenemos cortacuras. Vamos a comprarnos este de acá. Y a ver si con eso. Brother, una Irelia gigante. Vaya. Uy. Venga, venga, team, team. Oh, su máquina, brother. No, team. Ok, el Fizz está atrás. Ya, ya lo mataron, ya lo mataron. Y lo mató el Alistar, mi hermano. ¿Qué onda? Bien. Bien ahí por el troll, Alistar. Venga, amigos. Vámonos. Vámonos. Güey, ¿qué? Está muy bien la Vayne, ¿eh? Está bastante bien, bastante fuerte. No, pero el Fizz con un brinco que te eche ya te borra. No puede ser. Se acaba esto. Ok, yo creo, francamente, que sí la podemos ganar. Mira, tenemos un Yasuo Super Carry que va 11-2. Una Lulu con 21 asistencias. Una Irelia con 11 asistencias. Y a tu servidor, el Adam, con 12 asistencias y 4 humildes kills. Entonces, yo creo que si les llegamos todos juntos y hacemos focus al Fizz, se van a dormir. A ver. Rapidito, rapidito. Venga, bien. Ahí está. Adiós el Fizz. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Adiós el Fizz. Güey, ¿quién dijo que los Yasuos no carrean, eh? ¿Quién dijo que no? El que les dijo que no existen, no le crean. Están viendo uno que sí. Excelente servicio, Yasuo Chocobor se llama. Ahí está, lo saqué del nexo para que lo mataran. Venga, como que ya hay que ganarla, ¿no? Como que ya se antoja una victoria. Aguas, aguas.
Uy. No, brother. Deleteadísimo. Deleteadísimo. Y ya nada más nos quedan una torreta. Donde nos maten, le van a dar la vuelta a esto, amigos. Parece chiste, pero es anécdota. Justo hasta las 2 AM, dice aquí. Ah, caray, ¿qué dice? Chocobor, venga, ya tú, carréanos, papi. Defiende a tu familia, gente, por favor, defiéndalos. Ok. Oye, el troll Alistar es muy bueno, ese Alistar. Y qué bonito está ese skin. Fíjate que ese skin, aunque yo no uso Alistar, es de los skins que probablemente me compraría por lo bonitos que están. Creo que es de mis favoritos, el de la vaca, así, de todo el juego. Está muy bien hecho. Venga, Vayne, gírale. Uy, lo pegamos contra su nexo al perro. Eso, padrinos. Eso, eso. Y que se ganó. GG, amigos. GG, mira, leyenda de Aram, elite de Aram. No sé qué tantas cosas traen estos vatos ahí, sus insignias de Aram. Yo no tengo nada de eso, la verdad. Te soy sincero, yo no tengo nada de insignias de Aram. Pero vamos a empezar a practicar un poquito más en Aram. Vamos a jugar más Aram. Pues para ver de qué se trata y ir probando nuevos campeones, ir viendo nuevas estrategias y ver qué nos va sirviendo. Pero bueno, chat, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Hasta aquí vamos a dejar el directo de esta noche. Vamos a llegar más tempranito el viernes para darle un muy buen rato, aprovechar el fin de semana, aprovechar el viernesito, porque se viene con mucha diversión, con muchas sorpresas. Se vienen ya las inscripciones para el torneo para que estén pendientes, vayan buscando a sus dúos y que gane el más fuerte. Claro que sí, mi gente. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Mi querido Jan, GG, papi, GG, Analu, muchas gracias por acompañarme también. Te quiero mucho, Analu. Edna, igualmente te quiero. Gracias también a mi querida Ina, a Jan, ya le había dicho, a Juan Eduardo y a toda la gente que nos acompaña esta noche, chicos. Ya saben que aquí los espero el día viernesito en la noche para seguirnos divirtiendo. Cualquier otra cosa, ya saben que también estaremos jugando el día de mañana partidas PvP, clasificatorias y demás en el grupo de WhatsApp. Entonces no olviden ir a seguirnos a WhatsApp. Les voy a poner ahí el grupo. No olviden meterse al grupo porque ahí nos organizamos para hacer dúos, tríos, partidas de 5 y demás cuestiones. Cualquier otra cosa, chicos, pues ya saben que aquí nos vemos pendientes a las historias, pendientes a todo lo que publiquemos, porque ahí estaremos dando más detalles de a qué hora llegamos. De cualquier manera, los veo por aquí el viernes sin falta y sin falla, con toda la energía, con todas las ganas, con todas las ganas de jugar y sobre todo de divertirse. Acuérdense que aquí es la comunidad que mejor se la pasa, la que más se divierte y la que menos flamea, o esa es la meta. A eso vamos a llegar. Por lo pronto, vamos bastante bien. Y bueno, les agradezco muchísimo por casi llegar a esas 80 reacciones esta noche. Fue una locura. La verdad es que me emociona mucho y me motiva muchísimo recibir tanto apoyo de ustedes. Y ya saben que aquí estaré yo al pie del cañón, dándolo todo para crear el mejor contenido. Muchísimas gracias y buenas noches, chicos. Descansen, tengan un muy bonito jueves. Pásenla bien, síganse divirtiendo, cuídense mucho y descansen, por favor. Rómpanla con todo mañana y recuerden ser siempre muy, muy felices. Sonríenle a la vida y a los problemas, que con todo podemos porque nosotros somos más fuertes. Los quiero mucho, chicos. Muy buena noche. Nos vemos en el próximo directo. Descansen. Hasta luego. Bye. Vámonos, thanks for the stream, chat, see you later, Big, claro que sí, mi hermano, claro que sí, buenas noches, vámonos que aquí espantan, a descansar mi gente, cuídense mucho, los quiero, sigan practicando, síganse divirtiendo y sigan siendo así de cool, así de increíbles, los quiero mucho, bye bye, vámonos que aquí espantan.